Estrella Damm. Cupra. Adeslas. Patrocinadores oficiales de World Padel Tour. Hola, ¿qué tal, señoras, señores? Muy buenas tardes de nuevo. Bienvenidos aquí a Vigo. Bienvenidos al Complejo Deportivo Astravesas. Bienvenidos a las semifinales del Cupra Vigo Open. Sesión vespertina, cuadro femenino. Alzamos el telón de la competición de nuevo para buscar la identidad de la segunda pareja que alcanza la última instancia de este torneo. Frente a frente, en un duelo inédito en semifinales, Patricia Llaguno y Virginia Riera frente a Aránzazu Osoro y Victoria Iglesias. Está con nosotros en la sesión de tarde también nuestro coach de cabecera, nuestra leyenda particular, todo un número uno del mundo. Él es el gran Sebastián Luis Nerone. Seba, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Lalo? Muy buenas tardes. Bueno, pues con un partido que está plagado de atractivos para alzar el telón de la sesión de tarde. Por supuesto, porque es un partido que no vimos nunca hasta ahora en streaming y lo vamos a disfrutar por primera vez. Bueno, pues ahí tienen la foto protocolaria de las cuatro protagonistas de esta eliminatoria de semifinales en un cuadro femenino donde el producto típico del torneo Seba ha sido la sorpresa. Las cabezas de serie, la mayoría, salvo la uno que ya está esperando rival en la final, han dicho adiós y aquí se van a jugar una plaza en la finalísima. Sí, y la pregunta es la siguiente. ¿Deberíamos hablar de sorpresa con Victoria y con Aranza, que ya han dado varios? Es la segunda vez que están en semifinales. Es la segunda vez que están en semifinales, como Delfina y Tamar esta mañana. Y han volteado varias cabezas de serie en los torneos anteriores y en este también. Bueno, ahí tienen el sorteo protocolario con el juez árbitro principal, el vitoriano José Cho Sanchit, que está ya en esa liturgia con las cuatro protagonistas de esta semifinal. Todo ilusión por parte de ambos duetos, a los que enseguida vamos a analizar al detalle para dar algunas de las claves de este partido que va a abrir las puertas de la última instancia del torneo, que va a permitir a una de estas dos parejas luchar mañana por el título a partir de las 10 en este mismo escenario en Vigo, en la tercera prueba de la temporada en el circuito World Padel Tour. Vamos a acudir de inmediato a pie de pista junto al cristal y al metal, pisando ya la moqueta de este complejo deportivo de Astravesas con el inalámbrico de World Padel Tour. Ha vuelto el mago, el brujo, el pronosticador, Nostrapalen. Oraculiño. Nacho Palencia, Oraculiño, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, la verdad que es un placer, Lalo, que reconozcas mis méritos. Es un todo un honor y sobre todo si viene de tu parte. Aquí estamos en el corazón azul de World Padel Tour y estoy con Javi Peña, con un entrenador que desprende sevillanía. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, Nacho. Bueno, ya lo sabéis, Javi Peña lleva acompañando mucho tiempo a Victoria Iglesias en su carrera deportiva, ahora con Aránzazu Osoro, semifinales, a un pasito de la final. Javi, ¿qué sientes ahora mismo? Posiblemente, a priori, es el partido, la semifinal más fácil que ha tenido Victoria en los últimos 10 años. Digo más fácil porque enfrente no están las número 1, ni las 2, ni las 3, ni la 4. Sí, bueno, puede ser. Pero bueno, también es verdad que ellas son pareja 6, por lo que están por encima nuestra del ranking. Por lo que yo creo que si alguien tiene que tener presión, son ellas. Bien contestado. Has zafado bien la pregunta. Oye, te veo siempre con el mismo paletero desde hace mucho tiempo. ¿Es superstición? Porque te ha ido bien. Bueno, un poco sí, sobre todo porque es muy bueno, es muy bueno. Oye, ya la última, con Aranza, Victoria Iglesias. Creo que se llevan muy bien, se entienden muy bien y aquí hay pareja para rato. Sí, la verdad que está empezando el año muy bien, ellas han conectado muy bien, la verdad que son muy cachondas las dos, muy graciosas, saltan de reír. Y la verdad que esa sintonía que tienen se demuestra también en la pista. Las dos son de caracteres muy similares, con mucho carácter, con mucha garra y luego con mucha hambre, que eso es importante. Bueno, Javi, darte de nuevo la bienvenida a las semifinales de World Padel Tour. Es un lujo tenerte con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues las palabras de Javi Peña, el hombre que va a estar, es una pareja que está entrenada a Exaequo entre Pablo Ima, que trabaja en Barcelona con Aránzazu Osoro, y en Sevilla hace lo propio Javi Peña con Victoria Iglesias. Y vamos rápidamente de banquillo a banquillo. Mira, coloca el incienso, Seba.
Sí, ¿eh? Vengo. Coloca el incienso, esta alfombrilla para... Pásame el encendedor. Efectivamente, chakras abiertos, porque viene una maestra zen, toda una leyenda del pádel, que va a estar en la silla de los nervios con Patti Llaguno y con Virginia Riera. Está ya al lado de Nacho Valencia. Cuando quieras, Palen, adelante. Aquí estamos con la mejor entrenadora del mundo, con Neki Berbic. ¿Qué tal, Neki? ¿Cómo estamos? Muy bien, buenas tardes. Digo mejor entrenadora del mundo. No, no, aquí es de las pocas, pero sí que es verdad que ha sido número uno en la pista y que en los últimos años, Neki, quizá los títulos no han llegado tantos, pero sí, siempre rondas finales. Sí, yo estoy muy tranquila con el trabajo que estoy haciendo con mis jugadoras. Creo que estoy preparada para hacer eso. No hago mucho ruido, pero estoy ahí haciendo mi trabajo muy contenta. Bueno, Patti y Riera, que venían haciendo buenos resultados, pero este es el mejor, semifinales, y luchando por una final en el tercer torneo del año. ¿Pasaba por la cabeza de Neki que pudiesen hacer una final tan pronto? Yo pienso que son dos jugadoras que si compenetran bien, que aún Virginia puede jugar a un nivel mucho más alto y Patti puede estar convencida y mandando, y creo que si ellas juegan desde este lugar, podrían ganar a cualquier una con más o menos dificultad, pero sin complejos y sin respeto. Sé que te gusta la motivación, sé que te gusta la psicología, sé que te gustan los proverbios. ¿Qué frase resume este partido? ¿Cuál es el leitmotiv de este partido? Yo creo que, bueno, que el que más quiere y que más trabaja bien se lo va a llevar, y tenemos oportunidad. Si se cree y se trabaja, se puede. Yo pienso que sí. Pues mucha suerte, Neki, a disfrutar. Muchísimas gracias. Las palabras de Neki Berbic, siempre encuentro una frase adecuada para resumirlo. Enseguida le pedimos no una, sino varias a Seba Nerone para que analice el partido. Pausa y empezamos. Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Seguiremos trabajando exactamente igual, como lo hemos hecho siempre. Seguiremos haciendo lo mismo que nos convirtió en la gastronomía más respetada del mundo. Para que flipes. Porque esto no es solo nuestro medio de vida. Es nuestra manera de vivir. De nuevo en directo desde este Complejo Deportivo de Astravesas en Vigo, con Seba Nerone para dibujar las líneas maestras. Bien, están viendo sobreimpresionado el camino de ambos duetos hasta llegar a estas semifinales del torneo desde los cuartos. Sí. Empezamos por la pareja que tú quieras, Seba. Claves y cualidades que van a poner sobre la mesa, mejor dicho, sobre el 20x10, estos dos duetos para intentar arrimar el asco a su sardina. Yo creo que por lo que se ve a priori, tenemos dos parejas de estructuras diferentes, ¿no? En donde hay una jugadora como Patti Llaguno que le gusta mucho agarrar el ritmo del partido, le gusta jugar muy lento y cambiar ese ritmo por sorpresa. Virginia también se adapta a esas condiciones, lo puede hacer perfectamente. Es un poco lo que le pide Neki. Me llamó mucho a mí la atención que Neki recién en sus comentarios decía: Virginia es una jugadora que todavía más. Sí, que tiene más, que se tiene que atrever más. O sea que ella todavía ve un punto más en Virginia que le puede aportar a la pareja y hacerlas mejores. Por el otro lado tenemos como una pareja desenfadada, una pareja desenfrenada, porque tanto a Arantxa le gusta ir mucho para adelante, es valiente, es agresiva cuando va, y a Victoria Iglesias, que con su revés potente desde fondo también suele mandar, sobre todo de contraataque. Vamos a ver, tenemos esta pareja que es como más agresiva, la otra que le gusta más agarrar el tiempo y el ritmo del partido. Vamos a ver. Una pareja se va a sentir a priori sobre el papel, luego el partido pone sí. a cada binomio en el lugar que le corresponde, pero en principio y sobre el papel gustan más de elaborar el punto de rallies largos, claro. Patti Llaguno y Virginia Riera, y son más de definir por la vía del caos, buscando más riesgo, jugando más con esa balanza del acierto y el error no forzado, sí. Arantxa Zozoro y Victoria Iglesias. Y en cuanto a lo que es la balanza emocional también, no te olvides que vienen estas chicas, digo porque las tenemos en pantalla, ¿no? De Victoria y Arantxa, de tener tres torneos muy buenos, cosa que te alimenta esa confianza. Pero por el otro lado, Patti y Virginia vienen de derrotar a Lucía y a Bea González con un 6-4, 6-0.
No es fácil, ¿eh? No, que no es nada fácil vencer a una pareja así, con esa contundencia en el marcador. Bueno, vamos a ver, Seba, aquí quién se lleva el gato al agua. Va a empezar el partido. Hay mucha expectación por disfrutar de estas semifinales. Y con un premio gordo. Muy, muy gordo. Que es pasar a la final por primera vez para cualquiera de las dos parejas. Va a comenzar el encuentro con el servicio en manos de Patricia Yaguno-Zielinski. Comienza la semifinal. Y bueno, de este partido va a salir una grandísima noticia para la cantera argentina, Seba, porque Argentina va a sumar una nueva jugadora, pase lo que pase en este partido, en una final de Europa del Tour. De momento han llegado Delphi Brea, Ceci Reiter, Valeria Pavón y Cata Tenorio. Mañana sumaremos o a Virginia Riera o a Aranzo Osorio. Perfecto. Correcto. Hablamos siempre de formato Europa del Tour, para nos empiecen a escribir, porque obviamente el padre femenino tiene años de historia y ha habido grandísimas campeonas, jugadoras, números uno, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí viene Aranzo Osorio. Victoria Iglesias deja esa bandeja. Victoria en la red, 15 iguales. Yo vi malo mientras estábamos hablando. Ya Patti nos dejó un detalle de calidad. Método Zielinski. Sí. Recuperación a lo Patti. Como para arrancar, ¿no? Como para que nadie se pierda un segundo. 15 iguales. Sirve Patti y a uno. Falta de pie. Sí, esta va dedicada para Paquito Navarro. Que se lo pitan a más gente. Claro. Pensamos lo mismo, Nacho. Falta de pie. Sirve Patti. Lanza Zosoro. Riera. Victoria Iglesias en el globo paralelo. Insiste por ese pasillo. Riera. Ahí viene Victoria Iglesias. Al centro. Cierra Patti. Bien, bien Patti Yaguno. Presionando mucho con esa volea. 30-15. Bien Patti ahí ayudando a tapar el centro. Ahí la jugadora de la manga al servicio. Buen saque, mejor el resto aún de Victoria Iglesias. Qué bola se jugó Aranzo Osorio. Globazo de Virginia Riera. Yaguno. Salida de pared de Patti Yaguno. Qué bola ha tapado Victoria Iglesias. Otra vez Yaguno al centro. No la puede pasar Aranzo Osorio. 40-15. Recién que de casualidad por un tema del saque nombrábamos a Paquito Navarro. Patti también tiene algunas características similares a Paquito, cosa que no tiene ningún problema en correr hacia atrás y recuperar muchos puntos con la pared de fondo o con las dos paredes. Se siente cómoda retrocediendo. Ahora se le marchó esa volea de revés a Virginia Riera. 40-30. Se apurar demasiado la jugadora argentina. Al servicio Patti. Sin duda, el circuito femenino, lo repetimos muchas veces, Patti Yaguno es la que mejor maneja la suerte de la contrapared. Y una jugadora, Virginia Riera, que ha mejorado mucho físicamente en los últimos dos años. Y Patti, que cada año está más fit. Alzueta. Pues sí, está muy fuerte Patti Yaguno. Ha comenzado el encuentro con 1-0 a favor de la pareja que hoy dirige Javi Peña. Ya está en marcha la semifinal. También podemos hacer mención y gala de la versatilidad de Aranza, ¿no? Aranza es una jugadora que se desempeñó de revés y ha pasado ahora a jugar a la derecha con Victoria Iglesias y de hecho ha obtenido unos muy buenos resultados siendo una jugadora nata de revés. El año pasado, en el tramo final de la temporada, vinculó su camino tras la lesión de Ceci Reiter al de Carolina Navarro, claro, y esa permuta al drive. Sí. La ha prolongado esta temporada, en este caso con Victoria como compañera, y le está yendo francamente bien a la jugadora de Paraná. Claro, recordemos que cuando jugaba con Nela Brito, lo hacía Aranza de revés. Exacto. Ahí tocaba Aranza, suelta el brazo, Patti Yaguno en el contragolpe. Osorio, qué bonita la bola de la vikinga. Aranza fue Osorio. Esta es de mecha corta también. Sí, pero esta no falta nada. Es de media vuelta. Media es. Vuelta. Mira, aquí yo creo que todas se parecen a Paquito Navarro, ¿eh? Victoria porque es sevillana, Aranza porque tiene el candelómetro al 100%, Patti por las contraparedes y hay que buscar algo a Riera. Globo. Tiene un globo pinchado. Lo veremos, se lo buscamos. Muy bueno. Y está Riera acelerando. Osorio otra vez bien. Vuelve a castigar. De vuelta en el contragolpe. Aranza Osorio. Sí. Qué bien lo hizo.
Sí, soltó bien el brazo Virginia. También es una manera de sacarse presión, que la pelota venga por arriba y en el inicio del partido lanzar así una pelota fuerte, porque marca la predisposición del smash de cada uno. Victoria Iglesias. Se queda para el golpeo poderoso. Yaguno. Al medio Yaguno. Tocaba Victoria Iglesias. Otra vez insiste al medio la sevillana. Iglesias, la bola va a salir por tres. Qué sensacional. Bueno. Victoria Iglesias quedó corto el globo. No perdonó. Victoria Iglesias, segador. Sí. 40-0. Bueno, con Martín Dineno tenemos sintonizada Radio Seiza. Sí, Radio Paraná tenemos. Radio Paraná tenemos con Aranza Zosoro como locutora principal. El primero de Victoria Iglesias, no. Sí, pero no solamente radio, ya es más como canal de YouTube, porque tenemos gestos también, tenemos de todo. Es completo. Buena la finta de Victoria Iglesias y ahora se queda ese remate poderoso en la red. 40-15. Ayer me encontré con Aranza en el hotel, nos felicitamos por el resultado y es una crack. Me dice, Nacho, ¿qué pasa? Que tengo que ganar 700 partidos para que mi partido se vea en gol. Ahí bloquea Pate Yaguno. Todavía abierta la pelea en este segundo juego. Riera, el revés a dos manos de Victoria Iglesias. Sale por el globo ahora. Iglesias. Pati. Buscando el ángulo. Atenta Victoria. Hace intervenir de nuevo a Pati Yaguno. Buen globo de Pati. Va a dejar entrar en pared. Yaguno. ¡Qué buena! Qué buena. El pared de Pati Yaguno. ¡Qué buena! El método Zielinski de nuevo, señoras y señores, por el paralelo, bajada sí. De pared, Melvin, Pati y Yaguno. Perfecta, perfecta. Muy bien, Pati. 40-30. Que salió a plantear más un duelo cruzado entre su defensa y el smash de Victoria Iglesias. Zosoro con todo. Muy bien. Destroza esa pelota a Aranza Zosoro para igualar a uno el tanteo en este primer set. 1-1. Cabeza le pide a Victoria Iglesias ahora a Aranza Zosoro. Vamos a ver. Virginia Herrera al saque. ¿Dónde se coloca Virginia Herrera para sacar? Abierta, a buscar el ángulo. Pati Yaguno. Yo pensé que para evitar la falta. Bueno, ahí puedes bailarte hasta un paso doble. Sí. Ahí no queda atisbo de duda alguno. Cero 15. Virginia Riera al saque. Victoria Iglesias. M. Pati. Yaguno. Buen globo de Victoria Iglesias. Yaguno al rincón. Iglesias sale con ese misil. Sí. Con el revés a dos manos. Marca de la casa también. Globo de Victoria Iglesias. Yaguno. Otro más. Ahí cierra Aranza Zosoro. Otra vez Pati. Se cruza Zosoro. Yaguno muy atenta. Ahora en paralelo. Juega Victoria. Riera, no, se mal, marcha mal. Ese paralelo de Aranza Zosoro. Bueno, pues este rally largo se lo llevan, no sé si como declaración de intenciones y como decorado de lo que está por venir, Riera y Yaguno. Sí, pero yo las veo valientes también, tanto a Victoria como a Aranza, porque vos fíjate que en el momento que Victoria cuelga bien un globo profundo, se va para adelante a buscar una zona donde puede llegar a ser más agresiva. Aranza tampoco ahora cuando la tiene de derecha no se lo piensa, si puede buscar un paralelo bueno lo hace. Zosoro, es Victoria Iglesias. Globazo. Sí. Sí, Iglesias. Bajada de pared, la frena, Pati Yaguno. Yaguno. Sale por el medio, acude rápida a la red Victoria Iglesias. Ahora Riera. Toca Pati Yaguno. Y ahora se queda el envío de Victoria Iglesias en la red. Claro, pero ahora es Pati la que le mete presión a Victoria. Cuando le jugó dos o tres pelotas de fondo, tranquila, con las paredes, dice, bueno, ahora que te tiro mejor el globo, vamos a ver qué sos capaz de hacer. Y encontró un error no forzado.
Bien por Patti. 30-15. ¿Móvil qué? ¿Vale, bicho? Al servicio Virginia Riera. Riera, al último centímetro de pista, busca esa pelota. Que vino Soro, que vino Soro. ¡Qué bien la vikinga! ¡Aránzazu Soro! ¡Qué bolón, Seba! Sí, es la tercera derecha abierta que gana Aranza. Las otras dos de... ¿Vuelve la pelota? Sí, las otras dos de contraataque con pared, esta de derecha por delante del cuerpo. Muy bien, buen cambio. 30 iguales. Gran ángulo. La pone en juego Riera. Llega Victoria Iglesias. Patti Yaguno, Osoro. Iglesias sobre Virginia Riera, la deja pasar Osoro, aparece a su espalda para recuperarla Victoria Iglesias. Y ahora, upa, con algo de fortuna, esa bola toca la cinta de Virginia Riera y se desmaya ante la impotencia de Osoro e Iglesias. 40-30. Un poquito de suerte nunca viene mal a nadie. No. De la buena, claro. Claro. El problema es que se acerque en este caso Patti y le diga: de esas tenés que jugar más, porque ahí estamos complicados. Se marcha ahora la pelota de Victoria Iglesias y con esa bola se va el tercero al casillero de Riera y ya 2-1, en marcha la semifinal aquí en Vigo. World Padel Tour, ¿es el mejor padre? Del mundo. ¿Es el mejor padre? Del mundo. ¿Es el mejor padre? Del mundo. Pues si no queda claro, hombre. We don't need too much to live. We don't need to share stories or make art or place bids. You don't need to drive. You don't need it to live, just to feel you're alive. Cupra Formentor, híbrido enchufable. Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Seguiremos trabajando exactamente igual, como lo hemos hecho siempre. Seguiremos haciendo lo mismo que nos convirtió en la gastronomía más respetada del mundo. Para que flipes. Porque esto no es solo nuestro medio de vida. Es nuestra manera de vivir. Toda una vida me estaría contigo. En Adeslas llevamos toda una vida a tu lado. Y ahora más que nunca seguiremos ayudando a que te cuides. Porque lo importante es saber lo que es importante. Adeslas. Es el marcador en el arranque de este partido. Segunda semifinal del cuadro femenino aquí en el Cupra Vigo Open 2021. Al frente Simbrek, Patti Yaguno y Virginia Riera. Y el partido empieza así un poquito como lo habíamos perfilado, como lo habíamos dibujado, con una victoria y chivo. Con una Aranza. Sí, chivo, seguro que chivo. Partido chivo, claramente. Pero con una victoria y Aranza un poco más lanzadas en ataque y una Patti que trata de manejar el punto a placer. Se completa la rotación de saque con el servicio en manos de Aranzazu Osoro. Mirá lo eléctrica que es Aranza, que se mueve. En el ida y vuelta ese que hizo, creo que el cuenta kilómetros le dio dos o tres vueltas más. El primero no. Ahí va Aranza con el segundo. Viene Virginia Riera a cerrar cerca de la red. Riera la buscó a la reja, se la quita de encima como puede Aranzazu Osoro. Ya uno. De nuevo Riera buscando la reja. Llega Iglesias. Patti. Esta se le va a marchar a Victoria Iglesias. Demasiada potencia en ese envío. 15-0. Que 0-15, perdón. Sí, 0-15. Y si buscamos en el diccionario la palabra reloj, seguramente nos aparezca una foto de Virginia Riera, ¿eh? Pues sí. Jugada regular, que mantiene el ritmo. Siempre. Correcta, ordenada. Ahí está Víctor Iglesias. ¡Qué globo! Y este. Brutal. Llega Aranza. Mira cómo retrocede Patti, ¿ves? Cuando se ve amenazada, vuelve para atrás. ¡Riera! ¡Al rincón! ¡Qué bien! ¡Virginia Riera! 0-30, ¿cómo apareció la chaqueña?
Qué bien, Seba. Con más astucia que fuerza, perfecto. Muy bien. Pero es una cosa muy importante para el pádel, insisto, para que lo vean todos, ¿no? Justamente el trabajo de Patty Yaguno, de permutar la posición, de ir, venir permanentemente. Riera en paralelo, se defiende en esa esquina Victoria Iglesias. Situación complicada con 0-30 en contra. Iglesias por globo. Viene Riera. Osoro. Otra vez Riera. La buscaba Iglesias. Saca ese globo casi sin mirar. Patty Yaguno en el contragolpe. Yaguno. Repite Riera. Esa pelota de Victoria Iglesias no va a pasar. 0-40 Nerone. Sí. Son cuatro opciones de quiebre. Sí. Están sacando este juego adelante, insisto, basadas en una gran defensa y oportunidad de Patty. Ahí va Aranza Osoro. Al servicio. Buen saque. Víctor Iglesias. Yaguno al medio. Otra vez Yaguno. Entra el choque de voleas. Yaguno se marcha. Y Victoria. El envío que la murciana salva en la primera bola de Breque en contra. 15-40. Bien, Victoria, que venía a venir para adelante. A Patty y lo sostuvo. Continúa el servicio Aranza Zugosoro. Uy, qué justa. Qué bola se jugó Victoria Iglesias. Agarré la finta. Virginia Riera en el contragolpe. Riera, Osoro, Yaguno. Otra vez Patty Yaguno, Iglesias. La contra de Patty Yaguno. Se queda a mitad de camino. 30-40. Salvan la segunda. 30-40. Osoro al saque. Ahí está el globo. En el resto de Patty Yaguno. Otro más. Victoria. Tira la contra. Patty Yaguno. Otra vez Yaguno. Iglesias. Yaguno. Cargando todo el volumen de juego por ese cruzado. Y ahora se queda la bola de Victoria Iglesias, la paciencia, el trabajo, orfebre. Te iba a decir, versión hormiga colorada on. Correcto. De habilidad, de paciencia. Eso es un duelo mental, de ver quién tiene a quién. A ver, ¿quién tiene a quién? ¿Patty la tiene con el globo a Victoria o Victoria tiene con el smash a Patty? Entonces, en ese duelo mental, en este caso, salió ganando Pat. Llega el primer break del partido. Riera. Bien, ahora Aranza Osoro. Se la puso a los pies. Vamos, Victoria. Vamos, Victoria. Dale, va, va. Vamos, Victoria. No. Segundo servicio. 0-15. Quieren consolidar esa ventaja que ya tienen en el casillero. Yaguno y Riera. Ahí está Virginia Riera. Osoro. Vale, por globo Osoro. Riera. Aguanta bien el cruzado ahí. Entre argentinas. Riera al medio. Osoro. Luego a Riera ahora en paralelo. Osoro. Acelera Virginia, la baja Osoro. Y si quería meter Victoria Iglesias, Osoro tratando de llevar una emboscada en ese rincón a Virginia Riera. Patty Yaguno. Llegó Victoria Iglesias muy al límite. Osoro. Al medio Virginia Riera. Otro globo a la espalda de Osoro que tira ese gancho para no perder la cara a la red. Vaya pulso, ¿eh? Sí, están jugando conservador. No tienen, por y ahora se le marcha a Virginia Riera esa pelota. Estaban jugando muy conservador, sobre todo Virginia. Quería encontrar una velocidad en la que se sintiera cómoda, no fallar. Se le fue un poco por demás esta volea derecha. 0-30.
Ahora dialogan Yaguno y Riera, porque los apuros vienen de este lado. Irbe, pate Yaguno. Yaguno le queda para el golpeo. No va a llegar, sí. Lo hace, lanza Tosoro. ¡Y Osoro! La cambia de código postal. Vikinga on. Sí, sí. Pues son una cornada ahí, Vikinga. Correcto. Cuatro opciones de contra break. Si ya teníamos esta mañana el inflador de Martín Dineno, ahora tenemos el abanico de Aranza. Pai. Sí. Riera con bola de break. Bien, Riera repitiendo ante la subida en paralelo de Victoria Iglesias, sorprendiendo a la jugadora andaluza. Patricia Yaguno al saque. Primera bola de break evitada. Todavía tienen tres. Segundo servicio. Falta otra vez. De Pati ya uno. Sí, de Pati. Se queda ahora la bola a bote pronto de Aranza Zosoro, cuando iba a replicar ese envío cruzado de Virginia Riera. 30-40. Salva la segunda. Ahí va Pati ya uno. Y ahora se queda el resto de Victoria Iglesias. Tercera bola de break que levantan. Punto de oro, Seba. El primero del partido. 3 points. La señorita Osoro. El primero del partido. Primer punto de oro del partido. ¿Quién pide el resto? ¿Aranza? Aranza. Al servicio Pati y Aguno. Fuerte por abajo el resto de Aranza Osoro. Y Aguno. Sobre Victoria Iglesias, Riera, repite sobre Iglesias, otra vez Riera, Iglesias por globo, Riera sobre el rincón que defiende Victoria Iglesias. Ahora lo ubica al medio. Riera, Iglesias, sale con ese revés a las manos, que se queda en la red. Salvan nada más y nada menos que cuatro bolas de break, están 4-1 al frente. Veremos si es un argumento sólido o no para llevarse este primer set. Corte Inglés Plus. Tus pedidos en dos horas o cuando tú quieras, por solo 19,90 euros al año. Tu vida nos pide más. Pues aquí seguimos, en Vigo, en la antesala de la final. En esta semi del cuadro femenino, ven esa comparativa entre las contendientes en este partido. Solo llevamos 5 juegos, 4-1 a favor. Es el resultado que atesoran en este momento Riera y Yaguno, Seba. Sí, y por ahora, según las estadísticas que acabamos de ver, digamos que la diferencia más importante se queda reflejada en los errores no forzados, ¿no? Yo creo que estamos viendo por ahora un partido atractivo, pero que todavía se están tanteando. Sobre todo Virginia Riera la veo como conservadora, que no quiere fallos impertinentes, por decirlo de alguna manera. Desagotó el margen de error con su saque en esta primera manga a Iglesias y Osoro. Sirve Victoria Iglesias. Vale, por globo el resto. Virginia Riera, Pati Yaguno. Yaguno bloqueando cerca de la red. Iglesias por globo. Al medio Riera.
Y era para hacer trabajar ahí Aranzazu Osoro. Buenísimo ese globo rápido de Virginia. A ver la salida de pared de Virginia Riera, frenándola Victoria Iglesias. Osoro, otro globo de Aranza. Qué bonita, qué bonita esa pelota de Virginia Riera. No qué llega buena. Ahora Victoria Iglesias, bien Pati Llaguno, pero todo nace de un envío maravilloso de Virginia Riera. Este. Claro, que no busca tanta fuerza, sino una buena colocación lejos de la derecha de Aranza. Muy bien, Virginia. 0-15. ¿Sirve Victoria Iglesias? No. ¿Segundo servicio? Pero no. Está costando manejar el primero, ponerlo dentro. Victoria Iglesias es lo que sí, llamamos sí. De partido. Pati, suelta el brazo. Va a llegar Pati al contragolpe. Riera, que bien. Ya no puede meter la contra. Bien, Aranza, bien, muy Aranza. Atenta. Atenta. 15 iguales. Iguales. Atenta porque cuando un compañero dispara así cruzado, el que tiene que estar atento es el que recibe la pelota de manera paralela, en este caso Aranza, por si tu rival la llega a tocar, la llega a pescar. El lobo pinchadísimo el último centímetro de Virginia Riera. Iglesias, Pati Llaguno. Riera al medio. Caminó bien hacia la red Victoria Iglesias. Llaguno. Iglesias. Baila por ahí al medio Pati Llaguno. Bueno, el globo de Pati. Para mandar una emboscada en ese rincón a Victoria Iglesias. A la reja Riera. La desincrusta de ahí, Aranzazu Osoro. Llega Pati. De nuevo Riera al medio. Pati, Osoro, Riera, repiten una y otra vez al medio. Ambas parejas. Otra más. De qué Pati bueno. Llaguno, que toca el cristal, se desmaya y se convierte en el 15-30, Nerone. Sí, pero el planteo táctico que estoy viendo en este momento, que es el de Aranza mucho más cerquita de la red, le pone mucha más dificultad a Victoria, porque Victoria o juega todas las pelotas de manera correcta y perfecta, si no la deja expuesta a Aranza a que pueda ser castigada en esta posición que es más adelantada. Toca menos la pelota Aranza, sí. Y ahora se queda esa ¿ves? Pelota de Victoria Iglesias a mitad de camino. Problemas, ojo, peligro. Son tres más de break. Pero es que con este dibujo le cede toda la iniciativa a su compañera. Es Victoria la que tiene que hacerse cargo de todo el encuentro, de la ofensiva, de la defensiva, y en este caso están saliendo derrotada en el cruzado con Pati Llaguno. Victoria Iglesias al servicio. El globo de Riera para hacer dudar ahí a la hispalense. Con todo, Victoria Iglesias, la pelota toca la pared lateral y no sale. Le cae a Pati Llaguno. ¡Cambia, golazo. Patricia! Golazo. ¡Llaguno! ¡Zielinski! ¡Sensacional, Pati golazo. Llaguno! Otro break, 5-1. Tienen su saque para cerrar con mucha autoridad este primer set del partido. No creo que, insisto, que este sea el planteo táctico que más les convenga. Y, de hecho, no te lo digo yo, te lo dice el marcador. Al servicio Virginia Riera. Ahí está Riera. Osoro. La dejó pasar Riera. Toca Pati Llaguno. Victoria Iglesias a la reja. Llaguno, que vuelve a oxigenar con ese globo. Iglesias, muy profundo el envío. Vino Osoro. Qué bien la tapó ahí. Claro. Virginia Riera. Habían tomado por un momento la iniciativa del punto Osoro e Iglesias. No. Pero lo han recuperado, ¿de qué manera? Estaba cerrado el camino ahí. Sí. Por más que le quieran poner peaje, no había. Riera. Osoro. Bien Osoro en el ángulo, sorprendiendo ahora a Virginia Riera. 15 iguales. Con esa hace daño Aranza. Muy bien. Tiene mucho repertorio la salida de pared. Sobre todo con esas derechitas cruzadas. 15 iguales. Sí, Virginia Riera. Victoria Iglesias sale con ese revés a dos manos del rincón. Y a uno. Ahí Riera repite. Y los errores no forzados de Pati y Virginia
se pueden contar con los dedos de una mano, ¿eh? Sí, sí. No sé si llegan a los dos. Muy pocos. Creo que eran tres o cuatro los que hemos visto ahí sobreimpresionados. En lo que llevamos de partido, no sé si ha habido alguno más. Se sienten cómodas en el partido, no las están desbordando por velocidad, entonces no necesitan subirle la velocidad a los tiros. Entonces, desde ese punto de vista, cometen muy poquitos errores. 20 a 15, segundo servicio para Virginia Riera. Ahí tocaba Patti Yaguno. Riera. Yaguno de contra, aparece Aranza Tosoro. La rescata Patti Yaguno, aparece Victoria Iglesias. Bien. Ahora sí, la manda fuera por 4, 30 iguales. Se resisten Osoro e Iglesias a entregar este primer set de momento. Claro, pero para que pasen cositas ricas en el partido, fíjate que Aranza tuvo que jugar un ángulo hacia la derecha de Virginia, después ahora entrar con un palo fuerte que dificulte la defensa de Patti. O sea, Aranza para mí tiene que entrar más en juego para las aspiraciones de Victoria y ella. Y estamos ante un hecho inédito, nunca mejor dicho, porque nunca había pasado en World del Tour. Los tres primeros torneos, tanto en el cuadro masculino como en el cuadro femenino, van a tener finales distintas. Está todo muy igualado, muy abierto. Osoro. Ya uno, Osoro. No llega Virginia Riera, bien Aranza Osoro. Pues estos son dos opciones de contra break. Pero porque entra Aranza tres veces en juego, en este game, y ahí marca algunas diferencias. Vamos a ver. Problemas ahora para Riera y Yaguno. Virginia Riera al servicio. Dando mucho esa bola. Patti Yaguno. ¡Qué ángulo de Patricia Yaguno! ¡Qué bonito! ¡Qué bolón, Seba! ¡Qué bonito, qué bonito! Punto de oro, punto de set. Momento clave de esta primera manga. Hemos visto una bajada de pared muy parecida en el partido de esta mañana de Paquito Dineno frente a Gala Lebrón. Una de Paquito muy parecida. Sí. A mí me encantan esas, Seba, ¿eh? Porque van más por precisión que un lado. Claro. Por precisión que por fuerza. Se marcha ese ángulo de Aranza Osoro y con ese ángulo que se va a la reja. El primer set ya tiene dueña. 6-1. Lo cierran a su favor. Riera y Yaguno. Hacemos una pausa y enseguida estamos de vuelta porque va a haber reacción. Yo creo que sí. Aranza Osoro y Victoria Iglesias. La vamos a ver aquí. Yo me quedo para verla. Por supuesto, nos quedamos todos. Hasta ahora. Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Seguiremos trabajando exactamente igual, como lo hemos hecho siempre. Seguiremos haciendo lo mismo que nos convirtió en la gastronomía más respetada del mundo. ¿Para qué flipes? Porque esto no es solo nuestro medio de vida. Es nuestra manera de vivir. Segundo set por ponerse en marcha. Atento, todo bien, ¿no? Sí, estoy atento. Bolas estoy nuevas. Atento. Y estos son datos viejos ya, porque son del primer set. Claro, bolas nuevas, datos viejos. Vamos ahora a ver tenemos... los datos del primer set. Yo creo que sí, ¿no? ¿O no? Ahí no va a dar tiempo. Sí, si no, igual... Y si no, lo recuperamos después del primer set. Pero lo vamos repasando así mentalmente. Bueno, no ha habido mucho que desgranar, porque ha sido un dominio bastante claro, como refleja ese 6-1
que van a tratar de revertir ahora Victoria Iglesias y Arantxa Tozoro. Desde luego, carácter, personalidad, sangre caliente hay del lado de las chicas de Javi Peña para revertir esto. Claro, pero hay una cosa que hizo Arantxa durante el primer set, que fue golpearse la sien con el dedo índice, que es justamente lo que necesitan ahora. Porque la velocidad del juego les conviene a Virginia y a Patty. Lo están haciendo muy bien a una velocidad baja. Entonces, o las ponen un poco incómodas, sobre todo con Arantxa recibiendo algo más de juego, o van a seguir transitando el mismo camino. Está Virginia Riera en marcha ya el segundo set. Patty Llaguno metiendo esa pelota. Riera. Qué globo se ha quitado encima Virginia Riera. Mira cómo vuelve Patty, ¿ves? Iglesias, Patty. Tocaba Iglesias. Riera, otra vez Llaguno. Sobre la T, bandejea Victoria Iglesias. Ahí viene de nuevo Victoria, la salida de pared, lo hace por globo. Riera. Osoro. Tocaba Arantxa Tozoro. Sale Riera en paralelo. Bien Riera, el ángulo de Virginia Riera. ¡Qué bien lo hizo la jugadora de resistencia, Bolón! ¡Qué bien, Virginia, qué bien! Que ahora que sí, no me oye, de como, María Virginia madres, Riera. ¿Verdad? Eso es como las madres que dicen, a que voy lo encuentro yo, ¿eh? Y lo encuentra ella. Madres suelen decir, tengo que ir yo. Entonces el objeto en cuestión se acobarda y aparece. Qué bajada ahora de Victoria Iglesias. Con toda la alma encendida. Es como cuando le pregunté a mi papá, papá, ¿dónde está la cordillera de los Andes? Y me dijo, preguntar a tu mamá que siempre guarda todo. Apareció, ¿no? Al final la cordillera. Claro, sí, sí. ¡Qué bien! Oh. ¡Qué bien! Patty Llaguno le canta una nana esa pelota cerca de la red y la deja dormida. Lejos del alcance de Victoria Iglesias, que ahora aplaude la maniobra en la definición de la jugadora murciana. Iglesias vuelve a soltar el brazo, la bola va a salir. ¡Uy, qué bueno! Patty Llaguno a recuperar esa bola, Iglesias al rincón. ¡Qué bonito! Bueno. ¡Al punto! ¡Se calienta el partido! ¡30 iguales! ¡Qué bien! Qué bola fue a recuperar. Sacó el látigo a pasear Victoria ahora, tanto con la salida de pared como con el smash por tres. Sirve Victoria Iglesias. El primero. No. Iglesias con el segundo. Riera por globo. Osoro replica con otro. Riera al medio. Osoro quería desbordar a Patty Llaguno por el paralelo, no se lo deja sorprender. Victoria Iglesias acelera, acelera, buenísima. Acelera. Virginia Riera, que había escondido ese golpe, sí, durante todo el primer set y que acaba de soltar un latigazo descomunal. Dos bolas de break. Esa víbora que tira Virginia, que llega a la pared lateral, le está haciendo mucho daño a Arantxa. Si no la anticipa con el giro, ahí se le complica. ¡Guau! Dijo Nicky Berbick. Y más para Arantxa, que es una jugadora que no está acostumbradísima a defender en la posición, claro, del drive, por mucho que lleve cerca de la temporada, pero que eso se entrena y mucho. ¡Qué bien Riera de nuevo, caminando hacia la red para hacer un daño terrorífico! Llega el primer break en el juego inaugural de este segundo set. Lo mantienen donde lo habían dejado Patty Llaguno y Virginia Riera. Este fue el juego de Virginia, dio un paso adelante, hizo tres ganadores. ¡Mira los números, Eva! ¡Los números! Acá están los números, mira. Mira, primer set. Ah, amigo, solo dos errores no forzados. Errores no, claro, forzados. Hay que buscar a las culpables de esos dos errores imperdonables. Creo que ya, en serio, es una barbaridad hacer solo dos errores no forzados. No, están muy bien, pero bueno, también es lo que te marca la diferencia del 6-1 a favor. Eso y el ser contundentes también en los momentos de los puntos de oro. Porque no te olvides que tuvieron en algún momento hasta un 0-40 Victoria y Arantxa y lo levantaron. Para intentar consolidar esa ventaja ahora en el segundo juego con el servicio en mano de Patricia Llaguno. Osoro por globo. Riera. Otro globo, Arantxa Tozoro viene a presionar. Y ahora se queda esa bola de Virginia Riera en la red. Funcionó la estrategia de llevar presión, sí, con la jugadora argentina de las chicas de Javi Peña. 0-15.
Mati. Virginia Riera una y otra vez sobre Victoria Iglesias. Riera. Iglesias, Riera. Esta Victoria cerca de la red. Globo de Virginia Riera. Llovidísimo. Osoro. Riera. Se queda la bola de lanza Osoro. La salida de pared con el revés. Muy arriesgada. No cruza la divisoria de los campos. 15 iguales. Está bien que Virginia cuando retrocede no le abra el ángulo sobre la derecha de Aranza, porque Aranza con la derecha se hace peligroso. De ahí recién jugó un smash templadito al medio para recuperar posición, y la que le ayuda es Patty, que está más cerca de la red. Riera, Iglesias, otra vez Riera. Patty Yaguno. Victoria Iglesias, Yaguno. Qué misil de Victoria Iglesias con el revés. Cómo lo frenó. Patty Yaguno, se cruza Osoro. Se queda la bola de Patty Yaguno en la red. Bueno, Osoro ahora presionando. 15-30. Y ahora los dos errores no forzados que habían tenido durante todo el primer set los hicieron en este juego como para darle un poquito de aire a Aranza y a Victoria. Pati y alguno. Segundo servicio. Segundo servicio. Pati de nuevo el saque. Victoria Iglesias se queda a la mitad de su vida. Osoro Iglesias, sube Osoro, se queda atrás. Victoria Iglesias, toca Riera. Yaguno, otra vez Victoria Iglesias, pero ahí está muy cómoda Patty Yaguno. Sí. No, Victoria Iglesias al centro, Yaguno en la salida de pared. Se cruza Osoro para cortar la jugada por el paralelo. Riera, bien, ahora Victoria repitiendo sobre la subida de la red de la Argentina. 15-40, son tres de quiebre. Vamos a ver, Seba, si son capaces de hacer buena alguna, ¿eh? Muy bien, Victoria, porque volvió por el paralelo y no la esperaba Virginia. Iba rápido a cortar el centro. Muy bien. Tres oportunidades. Para Osoro e Iglesias. De Patty Yaguno. Riera, Yaguno, para meterle más velocidad a ese envío, otra vez Yaguno. Buena respuesta de Victoria. Riera, Yaguno con todo, bien. Recogiendo los sembrados por Virginia Riera, salva la primera, 30-40. Mucho resultado le da a Virginia cuando juega lento, lejos del cuerpo de Aranza, porque evita el bloqueo, la hace retroceder y ya queda en una posición incómoda. Aranza Osoro. Perfectamente. Riera. Ahora faltó entendimiento entre Osoro e Iglesias sobre qué jugador había de acudir a rescatar esa pelota. Lo hizo muy bien Virginia Riera. Vuelve a restar Osoro. Punto de oro, Nerone. Otro más. Hasta ahora los dos disputados los han ganado Virginia y Patty. Patty ya uno. Presiona Victoria Iglesias, Osoro, Riera. Riera al medio. Osoro se la quita de los pies como puede. ¡Bien! ¡De nuevo Virginia Riera! ¡Sensacional! Salvan tres bolas de Brett Nerone. Siguen acumulando oportunidades sin concretar ninguna. Las jugadoras que dirige Javi Peña y consolidan el break 2-0 al frente de esta segunda manga. Y muchas veces te pesa como una losa tener tantas oportunidades y no concretar ninguna. Tuvieron hasta cuatro en el primer set, ahora tres. Y eso te hace estar un poquito más cerca o un poquito más lejos, casi con el mismo precio, ¿no? La contra de Patty Yaguno. Otra vez Zaffaroni. Sí, Zaffaroni. Para ¿no? Qué bien Yaguno al rincón. La contra de Aranza Osoro. Yaguno la reja, la salva Victoria. Aparece Virginia. Se va a marchar esa pelota de Victoria Iglesias. 0-15, atención, porque es verdad que estamos todavía en los primeros compases del segundo set, pero Seba, si vuelven a ceder aquí su saque, habida cuenta de la solidez que están mostrando las jugadoras que entrenan Neki Berbic, puede ser mucha ventaja, ¿eh? Sobre todo porque supieron caminar por la cornisa con efectividad. Qué globo ha sacado Patty Yaguno. Iglesias. Yaguno. Patty. Llega también esa pelota a Patty Yaguno. ¿Qué bloqueo de Patty Yaguno? Le cae a Patty. Señoras y señores. Señoras y señores.
toca la red. No me lo puedo Señoras creer. Y señores, tocó la red. Madre ¡Ay, mía. Qué pena! Era el punto del partido. Sí. Sí. ¡Qué pena para Patty! Mira, ahí tocó la red y se lamenta en el momento. 15 iguales. No, está... no me hagáis esto. A Patty, decir nosotros. No me hagáis esto. Que bloqueo de Patty Yagú, ¿no? Con muchos problemas Víctor Iglesias, al medio Riera, le cae a Patty. Patty, sobre Victoria, no puede controlar ese envío, 15-30, siguen los problemas para Osoro e Iglesias. No le encuentra el punto Victoria para desbordarla a Patty. Da la sensación de que podría estar jugando ese cruzado semanas. Sí, está. Sin pasar apuro, Seba, está muy cómoda Patty Yagú. Pues te digo, se siente cómoda. Iglesias. No. Se marcha por un pelo el globo paralelo de Patty Yagú, 30 iguales. Respiro, un poco de aire para Manaza Zosoro y Victoria Iglesias. Sirve Aranza Zosoro. Lo saque. Patty. Victoria Iglesias, Patty al medio. Otra vez Victoria Iglesias, sale por globo Patty. Yaguno, buen globo. Se le va a marchar esa pelota en la salida de pared. Aranza Zosoro asumió mucho riesgo la jugadora de Paraná y son dos oportunidades de break, ¿eh? Y a veces producto de la desesperación, jugar un revés invertido por la derecha de Virginia, una pelota con mucho riesgo en un momento muy importante. Qué globazo de resto, bote pronto de Patty Yaguno. Riera presiona Aranza Zosoro. Riera, Osoro la deja en la red, llega otro break para Riera y Yaguno, están lanzadas dos quiebres de renta. ¿Serán capaces Aranza Zosoro y Victoria Iglesias de resucitar en el partido? Se lo contamos enseguida desde Vigo, a ritmo de gaita, World Padel Tour. Es así. We don't need too much to live. We don't need to share stories or make art or place bids. You don't need to drive, you don't need it to live, just to feel you're alive. Cupra Formentor, híbrido enchufable. Toda una vida me estaría contigo. En Adeslas llevamos toda una vida a tu lado. Y ahora más que nunca seguiremos ayudando a que te cuides. Porque lo importante es saber lo que es importante. Adeslas. Y seguimos en directo desde Vigo con este Cupra Vigo Open semifinales y con un partido que está muy de cara para Patricia Yaguno y Virginia Riera. Tienen dos breaks de renta después de anotarse la primera manga. Están 3-0 al frente en esta segunda. Seba. Estamos hablando de pádel, Lalo. Sabemos que el partido lo tienen encarrilado Patty y Virginia, pero... Aquí una bola... Una bola te cambia todo. Te ya cambia el decorado. Hemos vivido tres puntos de oro que hasta ahora cayeron siempre para el lado de Virginia y Patty. Pero viene la parte más difícil, ¿no? Que cerrar. Que es intentar cerrar, ampliar la ventaja. Con la fotografía que tenemos hasta este momento, lo tienen muy encarrilado. Sí. Pero no cerrado. No, 6-1, 3-0. Correcto. Y se han visto remontadas incluso más increíbles. Sí. Contra la Victoria Iglesias viene Riera con es... todo para definir. ¿Qué partido está haciendo Virginia Riera? Un partido correcto que no se sale del renglón. ¿Viste cuando vos haces la letra que te enseñan caligrafía en el cole que tenés que... ahí? No se sale del renglón. Perfecto. No, segundo servicio. Aquí en España, no sé si en Argentina, obviamente, esto de países de Latinoamérica, se utilizaban los cuadernos rubios, caligrafía. Los cuadernillos de caligrafía. Si he hecho cuaderno de caligrafía. Pero era casi de penitencia que los tenía que hacer. Virginia Riera. Buena. Llegó Aranza. Victoria Iglesias. Qué bien Riera.
acelera Pati, le buen cae bloqueo. A Riera, le cae a Riera, le cae a Riera con problemas Iglesias. Riera con todo la deja en la red. Tenía todo para haber definido, dejó ese envío en la red, quinta iguales. Tenía el paralelo abierto, el tema es que la vio corriendo a Aranza a cubrir esa posición y quiso cambiar. No me hagas acordar los cuadernillos de caligrafía. ¿No? Sí, pasa que hay algunos que no le... De pasar mala tarde. Hay algunos que no le sirvieron de mucho. Mira, Nacho Valencia parece que hizo la selectividad en Egipto. Vive en copto. No. Nacho Valencia podía ser espía perfectamente porque todo lo que te escriba a mano es indecifrable. Para pasar notas a las embajadas... Sí, escribo rápido. A mano es complicado. Luego escribe muy bien, pero... Pero sin falta de ortografía. Sí, correcto. Bueno, claro, tampoco sabemos en la grafía del copto, pero... Correcto. Se queda esa pelota de Pati y Yagún. Están perdonando ahora. Sí. Yagún y Riera, dos errores no forzados que equilibran el marcador parcial a 30 en este cuarto juego del segundo set. Premio a la entrega de victoria. Ahí toca Riera. Osoro no se deja sorprender ni un ápice. Pati y Yagún presionan de nuevo. ¡Upa! ¡Uy! ¡Qué bola metió Pati y Yagún! Pati. Trabajar ahí a Víctor Iglesias. Otra vez Pati. Iglesias. Yagún. ¡Qué globo! De Pati y Yagún. Y este buenísimo y también de Víctor Iglesias. Para réplica otro terremoto. Yagún. Iglesias va a competir hasta el final. Es una competidora nata. Esa se le va a marchar a Víctor Iglesias. 40-30 a un paso de consolidar la segunda rotura y colocarse con un esperanzador para las chicas de Nequi Berbi. 4-0 en el marcador. Sí, sí, porque es muy difícil por el carácter que Iglesias renuncie. Correcto. Osoro. Uy, qué bien Riera. ¿Cómo pasó esa pelota silbando la faja de Riera? Y ahora el misil de Victoria Iglesias para abrir una endija a la esperanza. Punto de oro. Es un juego con dudas este. Pati ha tocado un par de pelotas mal. Ahora Virginia también dudó en si iba o no a cerrar el medio. Cuidado que es una posibilidad de meterse para Victoria y Aranza. Cambian y ahora va a restar Iglesias. Tiene a Riera, Iglesias al resto. Cae a Riera, Victoria Iglesias de fondo, Riera otra vez. Se defiende ahí con ese revés a dos manos Victoria Iglesias. Le cae a Pati. La finta de Pati la lee bien Victoria. Riera, ¿cómo pasan las bolas de Virginia Riera? A milímetros de la red. Osoro. Riera. Osoro. Riera. Se cruza, lanza dos oro, abre el ángulo. ¡Riera! ¡Qué bueno, Virginia! ¡Sensacional! La mano que mece la bola. ¡Qué habilidad! Sí. Porque busca ponerla lejos del alcance de Aranza y lo logra. ¡Qué bolón! ¿Viste que hablábamos de que el partido puede el cambiar Chaco? Una bola? Sí, puede cambiar totalmente. Y el Chaco que... De momento no va a estar Franco Stupasuk en la final masculina, pero sí puede tener una vez más representación en las finales de Golpa del Tour si pasa Virginia Riera. Creo que sería la única provincia, bueno en este caso el único lugar del mundo que va a tener a tres jugadores, que va a tener representado, se va a ver representado en las tres finales de Golpa del Tour. El Chaco. Bestia. Correcto. Este año. No está mal el dato, ¿eh? No. A lo mismo es el punto neurálgico del pádel. Bueno, miento. Después de la Lucía, por supuesto. Miento, perdón. Sí, Andalucía. Es verdad. Andalucía, porque Ale Ruiz hizo dos finales y Paquito. Y mañana va a estar Paquito, que es presencia andaluza. Bien jugado, Lalo. Bueno, aparte de Juan Lebrón, obviamente. O sea que Andalucía también puede presumir de eso. La pena que... Que Stupa no sea de resistencia. Entonces ya sí que hubiese sido algo inédito. ¿Qué iguales? Venía rápido esa, ¿eh? No les queda otra que aferrarse primero a este saque. Y como sea el partido, Aranza Zosoro y Victoria Iglesias. Sirve Victoria Iglesias. Primera misión, quitar ese cero del marcador cuanto antes. Victoria Iglesias. Qué globo. Riera, por abajo Riera.
Otro globazo de Pati Llaguno. De contra, Iglesias. Llaguno, Iglesias. Sí, ¿eh? La bola toca la reja. La bola toca la reja después de estrellarse en la cinta. Yo creo que es mala, ¿eh? Yo creo que es no mala. Lo sabe ni Pati. Yo creo que es mala la Pati bola, dice que es mala, pero luego... Mala. 15-30 ahí. Yo creo que esa bola es va mala. A pedir la revisión. La revisión de vídeo, pero la bola... Me voy a mojar antes de ver la revisión de vídeo. Yo creo que la bola es mala. Ahora me pintarán la cara y yo, será buenísima, pero... Yo desde el torneo anterior ya no me mojo más. No. Porque, sobre todo porque por mojar me quedé... Me tuve que cambiar de ropa directamente, de lo mojado que quedé. Correcto. Empapado quedé. A ver, mira, Seba. Sí, estoy mirando. Toca ahí, ping. La bola buena. ¿Buena? Sí, mira. Traca. 15-30. 15-30, la bola es mala. No, 15-30. Iglesias mantiene una revisión. La bola es mala. 15-30. Sí, mala. Pero bueno, te estoy diciendo lo que acaba de cantar el árbitro. Es una, sí, está bien, por eso. Vale. Por eso te digo que no me mojo. Esa bola hasta bota antes de dar en la malla. Para mí, O sea, para una que acierto la revisión de vídeo, sí. ¿Me la quieres discutir? ¿Me la vas a polemizar? Te digo que por eso no me mojaba. Mate Llaguno. Víctor Iglesias, Llaguno, Iglesias. Sale por globo, trae una habilidad qué increíble. Mate Llaguno reinicia el punto. Riera, Osoro, toca Llaguno. Ahí viene Pati Llaguno al rincón, Iglesias con mucha fuerza. Otro globo. De Víctor Iglesias. ¡Qué bonito! Lo hace por el paralelo. Otro capítulo más. ¡Qué bonito! El método Zielinski. ¿Para dónde pensás que va la pelota? ¿Cruzada? No. ¿Pero dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Cruzada? No. Nada por allá. Nada por allá. De la chistera, muy bien. O galera en Argentina. Son tres bolas de break. Víctor Iglesias al último centímetro de pista. Otra vez Iglesias. Llega Llaguno, se cruza Osoro. Otra vez Llaguno, Osoro con todo. Vuelve a bloquear Llaguno. No, se marcha el cristal. Pero fíjense lo que han tenido que trabajar para hacerle un punto a Riera y Llaguno. Bien, pero está tratando Aranza de cortarle la escapatoria a Pati por el paralelo. Las últimas dos que salió se encontró con un cambio de ritmo de Aranza. Pide Víctor Iglesias. Buen saque. Punto de oro. Punto de oro. Hasta ahora no han conseguido llevarse ninguno. Víctor Iglesias avanza a su oro y van a tratar de que este sea el primero. Pero es el primero que tienen al saque. Riera. Osoro. Globo de Riera. Bien, ahora lanza dos oros, se la jugó al rincón. Salvan una situación comprometidísima. 4-1. Están al frente Riera y Llaguno. Veremos a ver si queda vida en el partido para Osoro e Iglesias. Quizás sí que estamos un poco locos. Volvemos en directo desde este complejo deportivo Astravesas en Vigo. Ahí ven la comparativa entre jugadoras de revés que domina en este caso en el tête-à-tête Pati Llaguno sobre Víctor Iglesias. Sí, a Pati se la vio... Interesantísima comparación. Perdón.
interesantísima la charla de Nicky Berbick, diciéndola, no me vale esto, no paréis, las tenemos para rematar y hay que matarlas, deportivamente hablando. No paréis, seguir, vamos a por ellas, nada, a por ellas, seguimos. Como diciendo, no vamos ganando. Patty y Agüero. Tercera falta de pie. Fue Patty la que ha recibido todas las faltas de este partido. Ninguna de las otras tres jugadoras ha sido multada. Uya. Entra. Iglesias. Viene Riera. Entra y se complica. Sí. Tocó Aranzazo Soro. Aparece Riera. Iglesias. Riera. Cambiando bien la trayectoria de esa pelota para obligar a una maniobra defensiva muy complicada. Aranzazo Soro. Se mete Osoro, se la juega Osoro, bien Riera en la respuesta. A ver la salida de pared de Victoria Iglesias, lo hace por globo. Viene Patty Yaguno, la ubica al medio. Qué la bien, contra Patty. No va a pasar de Aranzazu Osoro. Con qué dulzura la puso lejos del alcance de sus rivales, Patricia Yaguno. Tiene que volver Aranza y no se tiene que quedar cerquita de la red, queda expuesta. Al servicio Patty Yaguno. Barriera. Osoro. No llega a contragolpear esa pelota Virginia Riera. Bien Aranza Osoro ahora soltando el brazo. 15 iguales. Se le marcha ahora a Patty Yaguno esa bola. 15-30. Cuidado porque esto no está cerrado, repito. Cuidado porque vienen de un punto de oro en el juego anterior que salvaron con dificultad y ahora van 15-30. Riera. Y ahora se queda esa bola de Virginia Riera en la red. Cuidado. Atención porque tienen tres opciones de quiebre. Aranzazu Osoro y Victoria Iglesias para recuperar uno de los dos saques que tienen de desventaja en este segundo set. Y cuando todo parecía plácido, cuando la tarde parecía plácida. Se viene la tormenta, ¿eh? Para Patty y para... Falta de pie. Otra más, cuatro ya. Patty Yaguno, ¿y en qué momento? Lo hemos comentado que este año tienen una tecnología nueva los árbitros. Se video arbitra esas jugadas en una sala, por lo tanto, se detecta enseguida la falta de pie. ¡Qué bien! ¡Qué bonita! Ahora Virginia Riera para salvar la primera, 30-40. ¡Qué bonita! Lleva tres de esta guisa, sí. Virginia Riera. Muy bien, Riera. Sirve Patty Yaguno. Lo que pasa es que siguen con la soga al cuello. Sí, dos de break todavía. Osoro. Tocó Osoro, Riera, Osoro. Presiona Victoria Iglesias. Osoro desde el fondo. El globo sobre Riera, Osoro. Llega Riera, Osoro. Cierra bien el paralelo Patty Yaguno, pero se le marcha. Se le marcha a Patty Yaguno, recuperan uno de los dos quiebres y siguen vivas, ¿eh? Sí, sí. Esto no está ni mucho menos cerrado. Solo un break de diferencia. Ahora a favor de Riera y Yaguno. Lograron lo que hasta ahora se les había negado, que era un quiebre en el saque de Victoria y... De Virginia y de Patty. Ahí tocó la cinta esa bola de Aranzazu Osoro. 15-0. Repito, esto no está ni mucho menos cerrado todavía. No, porque si te ganan este juego... Se va la bola de Virginia Riera. Paralelo, de pronto con el revés, muy complicado. Y sin duda se han relajado porque están cometiendo errores no forzados que no están cometiendo, se han distraído, yo no sé si se han visto ganadoras o el partido no les ha llevado un ritmo más alto, pero lo pueden parar caro, ¿eh? Pero desde el juego anterior, ¿eh? Desde que tuvieron... Qué pelotas, paralelo de Patty Yaguno, descomunal. Sí, pelotas para ponerse 5-0.
En ese momento encontraron un resto malo de Patty, un error de Virginia, y ahí empezaron a encadenar pelotas que hasta ahora no venían haciendo. Silvio Soro, Iglesias, Garriera, Iglesias, Yaguno. Se la jugó Soro, muy rápida de pieza de Virginia Riera, pero se le va a marchar el globo a Virginia Riera, 40-15. Buen cambio de Aranza. Ruge la vikinga, Aranzazu Soro, 40-15. Repito, es una pareja que necesita muy poco para conectarse. Sí, no, y no te va a regalar nada. Soro. Se le marcha muy arriba ahora. Aranzazu Soro. No te va a regalar nada, excepto en este caso. Correcto. Que no había terminado el comentario. Claro. Vale, ahora sí, lo completamos. Y faltaron un par de segunditos. Llega Riera. Osoro. Yaguno de contra. Victoria Iglesias. Yaguno. Que bien descolgó esa pelota, Pati. Yaguno ya tiene iniciativa del punto. Bien aguantado. Cómo la salvó Victoria Iglesias. Bien, ahora Riera de nuevo. Se la juega Riera por el suelo. Soro. Bueno. Toca Iglesias. Yaguno desde el rincón. Otra vez llega Victoria Iglesias. Yaguno. Qué entrega. Se mete Pati. Bien, Victoria Iglesias. Cierran el séptimo a su favor. Solo hay un break de renta. Todavía hay partido en Vigo. Última pausa para la publicidad de este segundo. Se está calentando. Se calienta esto, Seba. Siguen siendo el principal reclamo para el turismo. Un amplio abanico de ecosistemas, más de 600 especies de flora y 49 de aves nidificantes, un paisaje subacuático único y la mejor playa del mundo hacen de CIES las candidatas ideales para convertirse en patrimonio de la humanidad. Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Seguiremos trabajando exactamente igual, como lo hemos hecho siempre. Seguiremos haciendo lo mismo que nos convirtió en la gastronomía más respetada del mundo. Para que flipes. Porque esto no es solo nuestro medio de vida. Es nuestra manera de vivir. Toda una vida me estaría contigo. No. En Adeslas llevamos toda una vida a tu lado. Y ahora más que nunca seguiremos ayudando a que te cuides. Porque lo importante es saber lo que es importante. Adeslas. Comparativa de jugadoras de drive. De derecha. Han subido los errores no forzados de Virginia Riera, mucho. Igual que los de Patty, y algunos mucho, ¿eh? Mucho. No te olvides que terminaron el primer set con dos errores no forzados nada más. Y ahora, pero ¿cómo ha cambiado el panorama? Estaban muchísimo. 4-0, dos bolas de break a favor para ponerse 5-0 y un tercer break. 5-0 y saque. Correcto, sería 5-0 y saque. Y estamos 4-3, servicio sí. Para Riera y Yaguno y las primeras dudas del lado de la pareja que dirige Necky Berbi. Claro, y se las vio en los últimos dos juegos con dudas. Vamos a ver cómo las disipan. Sirve Virginia Riera. Y Necky Berbi, que les ha dicho en la pausa, ¿queréis ganar el partido? ¿Queréis ganar? Porque ellas sí quieren, los rivales sí quieren. Depende de vosotras si queréis ganarlo o no. Llega Riera, Osoro, que ahora se queda atrás. Riera, sobre Osoro, Riera. Osoro, Riera, aguanta ahí el choque de voleas, la pone Osoro. ¡Qué bien! Aranzazu Osoro. La encontró la reja, la vikinga, Osoro. Tanto a Aranza cuando intentó ir con ángulo como a Virginia cuando también lo intentó, les dio mucho resultado sacarle la pelota de la línea del cuerpo. Riera saque. Riera ahí está todo a acelerar en paralelo. Riera, Victoria Iglesias con problemas en ese rincón. Iglesias vuelve a salir de la emboscada. Repite Riera otra vez. Iglesias, Osoro al medio. Riera, la busca Osoro. Qué buena. La pelota salvó Riera. Yaguno, como ha ido Yaguno, con el escudo cerca de la red. Iglesias, Yaguno, el contragolpe. Victoria Iglesias, queda corto el globo. Yaguno, sale con ese revés a dos manos. Victoria Iglesias, aparece Riera, la vuelve a colocar en el rincón. Qué bien, Victoria Iglesias. Sólida ahora en defensa, globo. Victoria.
de Riera, replica con otro. Iglesias que presiona sobre Yaguno. Osoro. Ahí está Riera. Se va, no, se va. Esa bola de Victoria Iglesias se va. Y pide perdón. Quinta iguales. Había disputado Victoria este punto con muy buenos globos. Todos profundos. Evitando que le puedan tomar la iniciativa tanto Virginia como Patty. Quince iguales. Virginia Riera, Osoro, Yaguno. No. Se le marcha Yaguno ese remate. Se le marcha a Patty Yaguno ese remate. 15-30. Y otra vez, ¿eh? Se están llenando de dudas Virginia Riera y Patty Yaguno. Ya lo decíamos, esto no estaba aún cerrado. No, 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 para nada. Segundo servicio, se fue largo el primero de Virginia Riera. Iglesias. Pero Iglesias viene a presionar. Osoro. Riera vuelve a intentar por el paralelo. Bien Riera, mejor aún Victoria Iglesias. Riera de nuevo, la contra de Iglesias. Toca Riera, no llega bien. Osoro, cómo se la jugó, repitiendo hasta la saciedad en ese paralelo Virginia Riera. Cambió desde hace un tiempito ya Victoria la dirección del globo. Le están jugando más sobre el smash a Virginia Riera. No juega tanto los globos cruzados. Viste que ahora a Patty le cuesta más entrar en dinámica. Y cuando lo hace desde ahí arriba, lo hace desde una posición forzada, no cómoda. 30 iguales. Juego importantísimo este que se negocia con el saque en manos de Virginia Riera. Se las quita de encima como puede Victoria Iglesias. Vuelve a repetir Virginia Riera por el paralelo. Iglesias con ese globo. Ahí viene Riera al medio. Se queda la bola de Aranza Osoro. ¡Qué bola! Se acaba de marchar. ¡Uy, qué bola importante! 40-30. Para Patty y Virginia. ¡Qué aire da esto a Virginia sí. Riera y Patty y a uno! Sí, porque les habían sacado la iniciativa de la red. Ahí viene Riera al saque. Llega ya uno, aparece Osoro. Osoro por globo para reiniciar el punto. Yaguno, perdón. De nuevo Patty, otro más. La Victoria busca la reja. Victoria. La finta de Victoria Iglesias, maravillosa. Premium. Punto de oro. Aquí hay medio billete a la final en juego, ¿eh? Y lo va a pedir Victoria. Está con una confianza, es una competidora genial. Pero desde siempre, ¿eh? Tiene ese gen de la competición, se mete mucho en los partidos, se deja la piel y le puede salir a veces un poco mejor, un poco peor. Pero el gen competitivo lo tiene Victoria, es un deportista muy importante. Sirve Virginia Riera, al resto Victoria Iglesias. Otra vez Riera, cargando el juego por ese paralelo. Iglesias por globo. Tiene Patty ya uno. Riera, con problemas Osoro, toca Patty Yaguno, la contra de Victoria Iglesias, Yaguno con todo, ¿no? Uy. A punto estuvo de cazar ahí. Intento, Patty. Se arrepintió. No sé Osoro, Riera, le cae a Riera, la pega Riera, va a llegar Osoro. ¡No! ¡No la puede contragolpear! ¡No la puede contragolpear! ¡5-3! ¡Madre mía! ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! Incertidumbre hasta el último momento. Mira. Ahí la pierde de vista por el foco. Ahí pierde de vista la pelota por el foco. Ya están al resto para ganar el partido Virginia Riera y Patty ya uno. No se sabe para dónde cae, ¿viste? El punto la tiene para ganar Virginia. De repente se propicia un contraataque de Aranza. Hay un montón de incertidumbre en el juego este. A Victoria Iglesias. Virginia Riera, presionaba Virginia Riera, ahora la salida de Victoria Iglesias. ¡Bien! ¡Oh, Victoria ahora cambiando el ángulo, castigando ese riesgo posicional que había subido ganando el medio
Pate y Aguno ahí cerca de la red, es donde da el paso. Está con los pies entre ambas líneas. La vio justa. Y eso lo ve Victoria Iglesias para ponerla lejos del alcance de la jugadora de la manga. Tercero, Iglesias, se marcha esa pelota de Victoria Iglesias. Es un muy mal momento para cometer errores no forzados. Sí, porque ya no tienen margen de error. Yo creo que no se esperaba que Patty pudiese levantar ese resto de esa manera, ¿eh? Porque hizo un saque maravilloso y Patty fue a por la bola como a la guerra. Qué globo de Virginia Riera. Riera. Qué pelota ha sacado Victoria Iglesias. Ya uno. Ahí empieza Patty a trabajar. Ahí la baja Riera. Cambia el ángulo y ahora en globo al fondo. Qué globazo. Está jugando con precisión ahora Virginia a los globos. Bien, ahora Patty Yaguno. Esa pelota toca la pared de fondo, cae y se convierte en el 15-30. Luces de alarma que se vuelven a prender del lado de las jugadoras que entrenan a Javi Peña. 15-30. Sí. Servicio Victoria Iglesias. Impuso Patty nuevamente su ritmo, ¿no? En este punto, lento. Iglesias. Yaguno. Sale de pared Victoria. El globo rápido no sorprende a Patty Yaguno. Con problemas Victoria Iglesias. Aparece Riera. Buena. ¡Qué bola metió Victoria Iglesias! Yaguno. La salva Patty. La dejada de Aranda Dos Oro. ¡Qué punto! Llega Patty, pero no lo puede pasar. Zaffaroni. Qué bueno, sí. Pero Zaffaroni, Zaffaroni. Tuvieron que exprimirse al máximo. Madre mía. 30 iguales. Buena víbora de Victoria Iglesias desde atrás de la cabeza de Aranza. 30 iguales. Tendrá que ser con segundo. Primero qué se bonito, va. Qué bonito ese segundo set. Presiona Patty Yaguno, esa bola no la puede controlar Patty Yaguno, se marcha, 40-30. Da igual, vamos a tener punto de oro, Lalo. Qué bien, el oraculinio, pero aparte viene con una efectividad que es perfecta casi. Sí, no, está en el torneo, de momento el percebe le ha sentado bien. Hombre, y el pulpo de hoy también, al mediodía. Se ha caído en un plato de marisco hoy a mediodía, Valencia. Riera. Llega Riera, Osoro. Bien leída por Virginia. Riera. Reinicia el punto con ese globo. Osoro. Replica con otro. Riera. Viene a presionar Victoria Iglesias. Juega Osoro. Riera al medio. De nuevo Patty. Bien, Patty ya tiene la iniciativa del punto. Castiga el rincón. Sale Victoria Iglesias. Con ese revés poderoso a dos manos. Llega Aranza Osoro. Vuelve a castigar Osoro. El balón, la bola al rincón. ¡Qué buena! ¡Qué bien, Riera! ¡Qué bolón! ¡Qué bolón de Virginia y Riera! ¡Punto de partido! ¿De dónde es Virginia Riera? De Chaco. No, de Resistencia. De Resistencia, de claro. De Resistencia. Correcto. De la ciudad de las esculturas. Mira, la dejó de piedra Aranza recién. ¿Al resto? La pide Patty Yaguno. Patty. La pide Patty Yaguno. Punto de oro, punto de partido. Punto de 5-4 para Osoro e Iglesias. Momento clave, decisivo, que puede abrir las puertas de la final por primera vez en su carrera deportiva para Virginia Riera. Y de Victoria Iglesias. La finta la lee bien Virginia Riera. Atenta para tapar el paralelo Osoro. Yaguno. Qué globazo de Patty Yaguno. Riera al rincón. ¡Juego! ¡Set! Y partido para Patty Yaguno y Virginia Riera, que dominan 6-1, 6-3 para presentarse este domingo mañana a las 10 en su primera final como pareja en el circuito Volpa del Tour. Será la primera final para Virginia Riera en un gran escenario, Seba. Muy bien, han jugado muy bien de principio a fin. Tuvieron algunas dudas en el segundo set que casi permiten que Victoria y Aranza se metan en el partido nuevamente, pero contundentes, sólidas, al ritmo que les gusta, y ese ritmo la llevó a la final. Bueno, pues es la alegría de esta pareja que por primera vez en la temporada va a disputar un título.
Primera final para Virginia Riera. Hay que aplaudir la trayectoria en el torneo. Segunda semifinal del curso para Aranza Dosoro y Victoria Iglesias. Pero hoy no han sabido contrarrestar las cualidades de la pareja que entrena Nekki Berbick, que firmaba este segundo set. No, hoy fueron mejores en casi todas las facetas. Insisto, hubo un momento en donde pasaron algunas dudas. Evidentemente los nervios, la presión por tratar de estar en el premio gordo en la final, hacen que te puedan llegar a aparecer esas pequeñas lagunas, pero después las solventaron muy bien. Hacemos una pausa y vemos los números globales del partido y entrevistamos a las ganadoras. We don't need too much to live. We don't need to share stories or make art or place bids. You don't need to drive. You don't need it to live. Just to feel you're alive. Cupra Formentor, híbrido enchufable. Corte Inglés Plus. Tus pedidos en dos horas o cuando tú quieras, por solo 19,90 euros al año. Tu vida nos pide más. Esos son los números globales del partido, sumando ya los dos sets, y obviamente después de la diferencia grande que ha habido en el primero, pues es notable. Sí, pero notable, perdón Lalo que te interrumpa, no, sorry, me metí. Nada. Yo te iba a marcar esto, la cantidad de break points generados por Aranza y Victoria y los convertidos también. Tuvieron muchas posibilidades de meterse, pero no lo pudieron lograr. Es un peaje que no te puedes permitir. No. Uno de 13 es un balance de poco aprovechamiento de la bola de break. Bueno, pues estamos con dos mujeres exultantes. Primera final como pareja. Será la primera lucha por el título en un torneo grande. World del Tour de Virginia Riera. Con ellas está Nacho Palente. Cuando quieras, Nacho, adelante. Ya tenemos la final para mañana. Gemma Tria y Alejandra Salazar se van a enfrentar a Patricia Yaguno y a Virginia Riera en la final del Cupra Vigo Open 2021. Enhorabuena, Virginia. Es tu primera final como profesional. Mucho trabajo, muchas horas en pista para llegar a esto. Además, te unes a un selecto grupo de argentinas, que son Valeria Pavón, Cecilia Reiter, Cata Tenorio, Delfina Brea y ahora Virginia Riera. Y Paula, no, en Wolpa del Tour. Hablo en Wolpa del Tour. Ah, vale, perdón. Bueno, la verdad que sí, muy contenta. Es mi primer final y quiero también agradecer a todo el equipo que tenemos detrás, que la verdad que estamos trabajando muy duro. Felicitar a las chicas, que la verdad que todas estamos trabajando mucho y todas queremos estar acá. Así que nada, eso, agradecer y estoy muy feliz. Enhorabuena, Virginia, por tu primera final como profesional. Pati, pasan los años, pasan las jugadoras y aquí sigue Pati Yaguno jugando finales. Bueno, lo primero de todo quiero felicitar a mi compañera por su primera final. Creo que ha estado hecha una jabata ahí al final del partido tirando de mí y, bueno, durante todo el torneo, y creo que hemos trabajado muy bien desde la pretemporada. Y bueno, acordarme de Nekki y de Eva, que también han trabajado duro con nosotras. Y mañana tenemos una bonita final que disfrutar. ¿Qué le vas a decir a Virginia para enfrentarse a su primera final y encima Triay y Salazar enfrente? Pues qué mejor oportunidad de ser ella misma, de que juegue con toda la confianza del mundo, porque el trabajo ya está hecho, así que ya solo toca disfrutar. Enhorabuena a Pati Yaguno, enhorabuena a Virginia Riera, su primera final como pareja en el tercer torneo del año. Mañana estarán en el último partido del torneo del Cupra Vigo Open 2021. Yo confío en Padel Nuestro. Yo confío en Padel Nuestro. Yo confío en Padel Nuestro. Yo confío en Padel Nuestro.
Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, lo justo para coger fuerzas y prepararnos para lo que viene. Nos queda un último baile de semifinales. Super partido. Super partidazo. Otro de los partidos inéditos de esta temporada y que te aseguro que el espectador tiene mucha ganas de ver. Café para muy cafeteros. Pablo Lima y Agus Tapia contra Sanjo Gutiérrez y Fernando Verástegui. Me quedo. No hace falta que demos nada más. Hasta ahora. Me quedo. Las mejores tecnologías, las mejores palas. Bien pensado, quizás sí que estamos un poco locos.
volvemos a la pista central desde Cupra Vigo Open para paladear, para disfrutar de la última batalla por entrar en la gran final. Cuadro masculino, de un lado, Pablo Lima y Agustín Tapia. Del otro, la pareja número 2 del ranking mundial, Fernando Velasteguín y Sanjo Gutiérrez. A mi lado, una leyenda del pádel, el gran, el único, el inconfundible, Sebastián Luis Nerone. Seba, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Hola, Lalo, buenas tardes. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Hay manera fácil, de cerrar? Por favor. Sí, muy fácil. ¿Hay manera de cerrar con un plato más fuerte la tarde de hoy? Yo creo que es imposible, ¿eh? Imposible. Vaya platazo. Sí. Tenemos para echar la cancela de esta ronda de semifinales aquí en Vigo. Un partido inédito en estas instancias de la competición que abrirá las puertas de la final para uno de estos dos binomios que tienen, pues, todos los ingredientes para que disfrutemos de un fin de fiesta por todo lo alto aquí en Vigo. Ahí viene el juez árbitro principal del partido, a Honorio García, el asturiano. Como le gusta bromear a Seba Nerone, no quiero golpes bajos, quiero un combate. Exactamente, limpio. Combate limpio. Con Lima, ya sabes que después de cómo se destacó ayer en el segundo set, van a venir golpes fuertes. No sabemos si bajos o altos, pero que fuertes van a venir. Ahora mismo está en modo Bruce Banner. Sí, 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 se va convirtiendo. Sí, a medida que va transcurriendo el juego y empieza la acción. Insisto, es una especie de Hulk rojo. Correcto. Tienes el Hulk verde y el Hulk rojo, que es Lima. Hoy van a vestir de blanco, ayer lo hicieron de negro, Fernando Velasteguín. Sí. Y Sanjo Gutiérrez. ¿Remera roja o camiseta roja? No, remera. Remera roja, pantalón oscuro o negro. Sí. O calzón, como ustedes prefieran. No, pantalón. Nosotros pantalón corto. Pantalón corto. Pantalón corto y remera sería en Argentina. Y la camiseta de tirantes, que aquí en España y en Argentina es la musculosa. Musculosa. La musculosa. Escucha, ya que, bueno, sabes que se me va la cabeza por otro lado, me vuelve. Sí. Hoy saludamos a Galán por el cumpleaños. Sí. Pero hay otro más que cumpleaños de nuestra familia del World Padel Tour. Iba a ser malo, iba a decir, el bueno de los ricos. Bueno, son buenos los dos. Son buenos los dos, déjalo ahí. El pequeño de los ricos. Pero el pequeño de los ricos hoy también cumpleaños. Muchas felicidades, Javi Rico. Se nos va haciendo mayor. Bueno, como Galán, que dijimos que cumplió 25 y está parece 24, está viejísimo. Cumpleaños el menor de los ricos, Javi Rico. O sea que desde muchas acá. Muchas felicidades. Le hacemos llegar nuestros saludos. Bueno. Y después le pasamos la dirección, ¿no? Para la porción de tarta. Efectivamente. Bueno. No cumpleaños, pero quiere un pedazo de la tarta. Tiene también mucho que celebrar y que disfrutar junto a nosotros. El micrófono inalámbrico de World Padel Tour, que ahora porta un alcarreño universal. Él es el gran Darío Magro Canal, que está con los entrenadores. Darío, cuando quieras, adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estáis? Estoy con Miguel Sciorilli, el preparador de Sanjo y de Vela. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo va todo? Mira, lo decían en la previa, Lalo y Seba. Es difícil encontrar mejor aliciente, un mejor partido para cerrar una jornada de semifinales, ¿no? La verdad es que yo creo que el partido muy bueno. El anterior estuvo muy bueno. Y este creo que va a ser un partido interesantísimo para ver. A ver, os lo voy a preguntar a los dos, a ver si os mojáis o por dónde me salís. ¿Quién es el favorito en este partido? Yo creo que ninguno de los dos. Son dos parejas nuevas. Ellos creo que vienen en ascenso. Me parece que están encontrando mejor juego. Nosotros creo que también. La verdad que no sabría decirte quién es el favorito. No. Lo que sí que sabes, y le conoces muy bien, que enfrente tenéis, aparte de a Pablito, que le conocéis también muy bien, pero Agustín Tapia es la última pareja de Fernando Velasteguín. Le conocéis perfectamente, seguramente sea uno de los mayores talentos del circuito. ¿Cómo se neutraliza esa capacidad que tiene Agustín Tapia para puntuar? A ver, neutralizar a Agustín, por supuesto que no es fácil. No es un jugador que juegue, digamos, que tenga un juego regular. Tiene un juego bastante raro. En cualquier momento se te puede venir para adelante, se te puede meter, se puede cruzar, se puede meter del lado de Pablo para pegar. Puede hacer muchas cosas. Neutralizar, la verdad que no es fácil. Bueno, entonces vosotros a lo vuestro, ¿no? Que también tenéis muchas cualidades. Por supuesto. A nosotros lo que más nos interesa es hacer nuestro juego, encontrar nuestra mejor versión, que los dos jueguen bien juntos y también ver, creo que sabemos más o menos lo que nos van a plantear y tratar de solucionarlo. Miguel, mucha suerte. Muchísimas gracias, Darío. Las palabras del técnico de Olavarría, de Miguel Sciorilli, lo tiene claro, Miguel, ¿eh? Sí, pero sobre todo porque reconoce que pueden encontrarse un Tapia sin patrón, un Tapia desencadenado. Correcto, que es lo que va a intentar desencadenar precisamente el hombre que ya acude al lado de Darío Magro. Es pionero y leyenda de este deporte, también lo es en los banquillos, y le vamos a preguntar cómo lo ve del otro lado de la silla de los nervios. Darío, cuando quieras.
Sí, él es Horacio Álvarez Clemente, el preparador de Agustín Tapia y de Pablo Lima. Le transmití esta pregunta también a Miguel Soler y le prometí que os lo iba a hacer a los dos. ¿Quién es el favorito en la tarde de hoy? ¿Qué pareja es la favorita? Bueno, es difícil decirlo porque, bueno, quizá por títulos Vela, ¿no? Porque es la persona que más títulos ganó en la historia del pádel. Estas son dos parejas nuevas donde nos medimos por primera vez. Y bueno, nosotros vamos a ver si podemos hacer un buen partido, observando un poco cómo jugaron ayer Maxi Sánchez y Lucho Capra el primer set, e intentando imponer un poquito más la potencia de mis jugadores. El resto lo dirá, porque Vela es muy astuto y muy completo, igualmente Sancho. Y el que lo haga mejor se llevará el gato al agua. Ayer vimos una versión de Pablo Lima, por supuesto la de Agustín Tapia, que ya le conocemos, pero una versión de Pablo Lima que nos gustó mucho más, que estaba mucho más suelto. Yo creo que el mejor Pablo Lima de lo que llevamos de temporada. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que hay una diferencia de edad y un poco la comprensión de Pablo de tener un chico tan joven, con sus jugadas y su talento y a veces un poco su dispersión. Y también Agustín, de tener una persona tan rústica como Pablo, una vez que eso empatiza, funciona. Hay que intentar hacer lo mismo hoy. Horacio, mucha suerte. Gracias. Bueno, Lalo, ya has visto que ninguno de los dos hay respeto máximo. Ninguno se moja con quién es el favorito del partido de hoy. Gracias, Darío. Es que esto es un choque de trenes en toda regla, por eso vamos a hacer una pequeña pausa. Pero pequeña, ¿eh? Muy pequeña, y enseguida estamos de vuelta con la batalla. Seba Nerone nos va a dibujar la línea maestra. Hasta ahora. Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Seguiremos trabajando exactamente igual, como lo hemos hecho siempre. Seguiremos haciendo lo mismo que nos convirtió en la gastronomía más respetada del mundo. Para que flipes. Porque esto no es solo nuestro medio de vida. Es nuestra manera de vivir. De vuelta a la acción, ahí ven el recorrido hasta llegar a esta ronda de semifinales de estos dos duetos que se van a medir hoy aquí en Vigo. Seba Nerone, ¿qué herramientas, qué armas, qué escenario es más propicio? Empezamos, si quieres, por orden de ranking para la pareja Pablo Lima-Agustín Tapia. Sí, las dos parejas llegan a esta instancia con remontadas, ¿no? Porque sí. Ayer Sancho y Vela perdieron el primer set, pero Lima Tapia tenía muy cuesta abajo el primer set contra Stupa y Alex Ruiz y lo supieron dar vuelta. A ver, ¿por quién empezamos entonces? ¿Por Lima Tapia? Lima Tapia, fantástico. Me gusta, te lo comentaba fuera de micrófono, que Horacio nos hable y nos dé las explicaciones de por dónde pasa el tema. En una cosa, tanto Horacio como Miguel Ciorilli convenían que Tapia es un jugador de pocas estructuras, que no sabes por dónde te puede llegar a salir. Entonces, que atarlo es muy, muy difícil, sobre todo cuando se suelta en la parte ofensiva. Pero también nos dijo que iban a tomar como referencia el primer set que habían jugado ayer contra Capra y Maxi Sánchez. Que ganaron 6-3 Maxi Sánchez y Lucho Capra. Exactamente, y ese fue un Maxi Sánchez, si recordamos, que hizo una tarea titánica cubriendo, sobre todo defendiendo y tratando de cargar su defensa con globos sobre Vela, con globos sobre Vela y apareciendo Lucho Capra ahí por sorpresa. Vamos a ver si eso pueden llegar a hacerlo, porque no tiene Tapia las mismas características que Maxi Sánchez. Son dos jugadores completamente ni diferentes. Y Pablo Lima, en ese caso, se parece a un jugador como Lucho Capra, aunque sean zurdos los dos. Exactamente. Vamos a ver si pueden basarse en la defensa de Pablo Lima y liberarlo a Tapia en la tarea ofensiva. Por el otro lado, esta pareja tiene claro de la manera que habitualmente le salen a jugar. Es Vela quien lleva la mayor parte del encuentro, el mayor volumen de pelotas, quien toca más pelotas, y es Sancho el que tiene que estar, lamentablemente para él, en un nivel de precisión más alto, porque al ser menor la cantidad de pelotas, cada vez que le viene la bola, está obligado, entre comillas, a hacer algo diferente. A jugar una bola de calidad. Exactamente. Bueno, pues todo preparado, el escenario dispuesto. Es como decir, si querés el mote de mago, gánate. Gánate. ¿No?
hay que ganárselo en cada parte. Sí, por eso. Sí, sí, va a comenzar el encuentro con servicio en manos del cañón de Porto Alegre de Pablo José Lima. Está acostumbrado. Quiero decirte, Lalo, que tengo muchas expectativas puestas sobre este partido. Era, vamos a disfrutar. Era un partido que me apetecía un montón. Arranca la semifinal. Sanjo, Tapia, llegó Fernando Velazteguín, Lima. Ahí aparece de nuevo Lima. Bien, Vela. Qué globazo de Pablo Lima. Jada de pared durísima que frena Tapia de Sanjo Gutiérrez. Lima. Ahí cierra al medio Pablo Lima. Vela. Buena bajada de pared de Lima. Repite Lima. Sanjo. Qué bola se jugó Lima. Sanjo en el ángulo imposible. Lima. Tapia. Este es el primer punto del partido. Parece llega que Lima sí. Tarde, la resuelve Sanjo Gutiérrez. ¡Qué manera de arrancar! Parece que sí. Este es el primer punto del partido. No llevamos media hora de match. Llevamos solo 25 segundos. Pero bueno, para muestra, ahora es Sanjo el que agarró el control del punto y salió a buscarlo a Lima con los globos, ¿no? 0-15. Bien, ahora buena. Pablo Lima a los pies de Sanjo Gutiérrez. Buena volea de presión. 15 iguales. Buena volea de presión, ¿eh? No, de presión, que no, es una... No, claro. Vale. Pues es buena volea de presión porque yo jamás haría una volea así. También. También. Pablo Lima saque, 15 iguales. Sanjo, Lima. Ahora se le marcha la pared lateral que hizo echarse encima de esa pelota. Sí. Pablo Lima se precipitó, 15-30. Está claro que tanto Vela como Sanjo van a tratar de que Tapia entre poco en contacto con la pelota cuando está cerca de la red. Lima. Ahí viene Tapia, se la juega Tapia. Llega Fernando Velazteguín y la saca fuera por tres. Sí. Castiga el boss, el jefe. 15-40, son tres de break para empezar el partido. 15-40. Al servicio Pablo Lima. Qué resto. Buenísimo. De Sanjo Gutiérrez, que ahora se queda la bajada de pared. Agustín Tapia en la red. Primer break del partido. Para Sanjo Gutiérrez y Fernando Velazteguín, que ya mandan por 1-0 en el marcador. Qué resto incómodo por encima del hombro izquierdo de Tapia. Muy difícil de jugar, muy difícil de tratar de proponer algo desde ahí arriba. Muy buen resto de Sanjo. Un resto que suma. Correcto. Te la vamos a dar buena. Como es la revisión, este de, la revisión de Seba, te la vamos a dar buena. La revisión de Seba. Ya te digo que te la vamos a dar buena, pero ya te advierto, te preadvierto que este partido requiere un nivel vamos a más alto. Bueno. Vamos, Seba, ahí va. Tampoco hay que abusar, ¿no? Vamos. Lima. Marcha el segundo. Velazteguín. Tapia. Toca Fernando Velazteguín. Aparece Agustín Tapia. Vela. Llega de nuevo Gustapia. Chiquita de Tapia al medio. Muy atento Fernando Velazteguín. Vela. Toca Sanjo Gutiérrez. ¡Qué bonita la dejada de Abracadabra! ¡Gutiérrez! Qué bueno. Y si, no si, querías que empezara haciendo magia. No, pero es un poco el partido que dibujé. Sanjo la toca menos la pelota y cuando la toca está obligado, entre comillas, insisto, a hacer cosas como estas para marcar la diferencia. Bazo de Agustín Tapia, vaya bajada de pared de Fernando Velazteguín, se cruza Tapia, Vela, viene Tapia desde ahí, la bola va a salir por tres, aparece Vela, Tapia, la sí, salva sí. Sanjo. Se qué queda en la red la bola de Agustapia, lo que han currado en este punto. Muy bien. Vela y Sanjo, 30-0. Mira la que salva muy bien. Agustapia, ¿eh? Muy bien. Sanjo Gutiérrez a esa bola. Lejos, incómodo, rápido, de piernas, Vela, de reacción. Sirve Sanjo. Bueno, lo que intentaba era una auténtica insolencia. Se queda a mitad de camino esa pelota, 30-15. Y yo creo que va un poco por lo que comentaba Seba Nerone, ya ha intentado dejadas consecutivas. Sí. Él
sabe que le van a forzar a jugar muy poca bola y que les va a hacer que sepan sus rivales también que cada vez que les llegue la bola van a tener que sufrir con algún golpe de esos. Buenísima esa bandeja. Pablo Lima. Vela. Qué bien colocado Tapia ahí cerca de la red. La salva Vela. Lima. Vela con mucho peso. Viene Tapia a presionar. Con todo Lima. La bola sale. Va a llegar Sánchez. Sí, la recupera. Sí, sí, sí. Tapia. La manda al rincón. Aparece Velasteguín. Otra vez Tapia al medio. ¡Qué bonito! Qué bien, el punto. El qué nivel bueno, de los cuatro ya para empezar, Seba. Es excelente. Es estratosférico. Excelente. Una pelota a la que Sancho llega muy lejos. Vela recupera esta también incómodo. Muy bueno el partido. Bueno, en casa, dispositivos de grabación, discos duros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te acuerdas de aquella comunión, aquella boda en la que casi fuiste obligado y la tienes ahí grabada, no sabes por qué? Bórrala. Hazme caso. Se marcha esa pelota de Fernando Velasteguín. Hay que meter este partido. Escucha, antes se grababa. Ahora tenés la posibilidad de estar suscripto. Sí. Y lo tenés siempre ahí. Ya, pero este es un partido para guardar. Vale. Para la biblioteca. Darío Magro tiene en Guadalajara un servidor solo para partidos que le han gustado de vuelta al Tour. Una torre de discos duros. Uh-huh. Hay dos pelotas de break, ¿eh? El servidor al Carreño. Correcto, un servidor al Carreño. Silicon Valley de Medranda. Vela. Otra vez Vela, dos bolas de contrabreak para Lima y Tapia. Viene Sancho con todo Sancho. Qué bloqueo de Agustín Tapia. Vela, otra que se quita de encima Pablo Lima y ya no puede con este misil. Agustín Tapia impuso su ley. Fernando Velasteguín. Tiró Sancho, tapó Tapia. Tiró Vela, tapó Lima. Qué manera de tapar balazos. Sirve Sancho Gutiérrez. Reclama para sí el resto en el punto de oro Agustín Tapia. Y me pareció que es estrategia más que feeling, porque casi sin hablar con Pablo, enseguida levantó la mano Tapia. Ahí está Tapia, trataba de arrinconarlo ahí. Sancho Gutiérrez se queda la bandeja de Fernando Velasteguín, la red recupera en el break perdido 1-1. Ya se han enseñado los colmillos ambas parejas, Seba. Sí, sí, por supuesto. Y se quebraron el saque, o sea que como muestra de ambición, es muy fuerte. Como lo hizo Lima para no perder la cara a la red. Vela. Tapia, la salida de paredes. Año Gutiérrez, ¡cómo la incendia! ¡Abra cadabra! ¡Abra cadabra! ¡Gutiérrez! Cuidado, que hay mucho monte cerca de Vigo y la víbora se puede escapar por ahí. 0-15. La cantó mal la Vela. Segundo servicio para Agustín Tapia. Lima. Y en Tapia. Le cae a Tapia. Esa no la va a perdonar Agustín Tapia. 15 iguales. Tiene el nivel de presión que requiere un punto para no perder la iniciativa con el saque. Lo quiso fijar Sancho con su revés sobre el revés de Tapia, pero estuvo despierto Agustín para no dejarse engañar. Ahí viene Tapia. Vela. Llega Pablo Lima. Sancho. Tocaba Sancho otra vez al medio. Lima. Sancho Gutiérrez. Luego sobre Lima se la juega. ¡Genial! ¡Genial! ¡El cañón de Porto Alegre! ¡Muy bien, Pablo! Oh, me gusta cuando Lima se golpea el pecho. Lo que significa es que tiene... Esto confirma nuestras sospechas de sí. Que el esternón de Pablo Lima es de adamantium. También. Correcto. Desde ahí Tapia. Acaba Fernando Velasteguín. Tapia. Lima. Se cae a Pablo Lima esa bola. Castiga a Sancho. Bueno, el globo. ¡Qué buen globo! A la espalda de Pablo Lima. Velasteguín. Agustín Tapia, Vela. Ahí tocaba Pablo Lima, va a llegar Tapia. Lima otra vez. No llega Fernando Velasteguín. No, cañonazo de Pablo Lima, 40-15. No sigo.
Y el entrecejo fruncido, no solamente es el golpe en el pecho, sino es el entrecejo fruncido. Me da mucho miedo. El verlo, Seba, el verlo de mal, de, como de mal humor. Me da mucho miedo. ¡Uy! Se fue esa pelota de Agustín Tapia. Sí, le miró el Vela como diciendo, Agus, por favor, que somos amigos, que hemos sido casi como padre e hijo durante un año, no me hagas eso que me desgracias y me enchufas. 40-30. Buen saque de Tapia. Pero un poco a eso es a lo que se refería Miguel Ciorilli. ¡Madre mía, qué bolón por tres de Agustín Tapia! El nivel es estratosférico. El partido es para desquedar. Esto es Golpa del Tour. Estamos en Vigo. Y si se pierden este encuentro, se van a arrepentir. Por supuesto. Le hemos avisado. Volvemos a ver. Toda una vida me estaría contigo. En Adeslas llevamos toda una vida a tu lado. Y ahora más que nunca seguiremos ayudando a que te cuides. Porque lo importante es saber lo que es importante. Adeslas. Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Seguiremos trabajando exactamente igual, como lo hemos hecho siempre. Seguiremos haciendo lo mismo que nos convirtió en la gastronomía más respetada del mundo. ¿Para qué flipes? Porque esto no es solo nuestro medio de vida. Es nuestra manera de vivir. Imanes, globos, dejadas, voleas, piruetas, coreografías. Todo entre cuatro paredes. Ibas para médico, abogada, arquitecto, ahora eres niño. Eras un fan, ahora te aplauden. Eres una estrella. Llegarás a maestro. World Paddle Tour. We play the game. De nuevo en directo, desde este complejo deportivo de Astravesas en Vigo. En el escenario principal de este Cupra Vigo Open, tercera prueba de la temporada en el circuito World Padel Tour. Con ese marcador en el arranque, ambas parejas ya se han intercambiado como si fuesen tarjetas de visita. Mira, toma, aquí es un break. Y yo también te lo devuelvo. Yo también te lo devuelvo. 2-1, ha aparecido Fernando Velasteguín, ha aparecido Sancho Gutiérrez, ha dejado ver su pegada Pablo Lima y también se ha mostrado la definición a Gustavia. Es decir, hemos pasado lista y están todos. Están los cuatro, están todos. Si queríamos ver gran noticia. Si queríamos ver un partido, aparte, saben que, insistimos con lo mismo, se están jugando las semis, hay un premio gordo, la pareja número uno acaba de caer en semifinales también, o sea que para las aspiraciones de estas dos parejas, que son las 2 y 3 del ranking en este momento, será cuestión de intentar acercarse un poquito más al primer puesto del ranking. Bueno, hay muchas cosas en juego. La leyenda de Peguajó, Fernando Velasteguín, completa la rotación del saque en este cuarto juego del primer set. Ahí viene Vela. Sancho. Qué buena bola de Pablo Lima para ganar la iniciativa del punto. Lima, Sancho, cómo salió de la atoladera Sancho. Muy bien. Viene ahora Agus Tapia al rincón. Ese revés de dos manos de Pablo Lima ayer le terminó funcionando muy bien. A partir de la segunda parte del primer set ya empezó a soltarlo. Y empezó a encontrar los pies a Alex Ruiz y hoy va por el mismo camino. Tapia, llega Fernando Velasteguín, Tapia, ahora por el paralelo, bien, otra vez, cazando a Sancho Gutiérrez en ese rincón. Cuidado. 0-30. Problemas ahora para el servicio de Fernando Velasteguín. El primero se marchó largo. Tendrá que manejarse con segundo. Vela. Luego de Pablo Lima. Sancho Gutiérrez. Al medio Lima. Sale por globo Agus Tapia. Vela. Tapia. Intenta por abajo Tapia. Ahora el globo. Descuelga así la pelota Fernando Velasteguín. Se queda esa volea derecha de Sancho Gutiérrez. Y atención porque ahora los problemas los tienen y de qué manera los hombres que dirige Miguel Ciorile. 0-40, cuatro opciones de rotura para Lima y Tapia, que han empezado cediendo su saque. Pero ahora están haciendo pie y de qué manera en el partido. Cuidado. Velasteguín al servicio. Y tendrá que ser con segundo. Mira cómo da ese pasito adelante en el resto Tapia. Se lamenta Ciorile.
Tapia intentaba por abajo. Lobo de Tapia sobre Vela. Otra vez Tapia. Qué bien la bajó Agustín Tapia. Perfecto. Sanjo. Le queda para el golpeo a Sanjo Gutiérrez. Bien. Ahí no perdona. Sanjo Gutiérrez. Bien, Sanjo. Están tratando, sobre todo Vela, de castigarle la defensa a Agustín Tapia, de tenerlo alejado de la red, de que no se le venga. Lo que pasa es que a veces Agustín varía bien, cambia los ritmos con su revés cortado y ahí puede generar espacios. Bien. Salvan. Buena mague. La segunda bola de break en contra. Todavía amenazan dos. El servicio de la pareja número 2 del ranking Gold Padel Tour. Tapia. Fernando Velastegui, Agus Tapia. Vela. Aparece Pablo Lima y viene Sanjo Gutiérrez. Otra vez Lima. Vela. Van dejando desde la T. Tapia. Se queda por globo. Viene Vela. Se la juega Vela. Se la juega Vela y la hace volver. Fernando Velastegui han salvado tres bolas de rotura ya. Punto de oro. A punto. Ahora lo recibe Pablo Lima y esta vez sí que lo conversaron entre ellos, quién tú o yo tal, y al final eligió Lima. Bueno, antes el que reste Tapia les había dado resultado, ¿eh? Vamos a ver si el resto de Lima también les da. Ahí viene Fernando Velasteguín. Ahora salió por abajo Pablo Lima. Sanjo Gutiérrez, la salida de pared de Sanjo la lee perfectamente. Agus Tapia viene con todo, Pablo Lima no llega. No llega Fernando Velasteguín, apareció el cañón. ¡Pablo Lima! Si antes les había dado resultado el resto de Tapia, te confirmo que el resto de Lima también les dio resultado. Vale, ahí lo dejamos como notario de la actualidad padelística. Da fe en su libreta Sebastián Luis Nerone. Por cierto, ¿quiere la libreta de Seba Nerone? ¿Quiere la taza? Y esto ya es un objeto de fetiche donde desayuna, por ejemplo, Nacho Valencia o Darío Magro. O Patricia Terroba, o Seba Nerón. Hay objeto fetiche, mira vos. ¿Sí? Lalo. Dime. Tengo una noticia, ya que estáis hablando de la tienda oficial de Golpa del Tour. Sí. Acabamos de estrenar los calcetines oficiales de Golpa del Tour. Los calcetines con los loguitos, con el loguito de Golpa del Tour. Repito. Con todos los colores. Hay muchas maneras de llegar a jugar el partido con tus amigos. Ahí, sobre gustos colores. Pero que alguien llega a tu casa y demuestres de verdad que estás en la onda. Tenemos, por ejemplo, color azul moqueta. Sí, señor. Pero y ahora que viene el buen tiempo aquí en España, bueno, en Latinoamérica, buen tiempo durante casi todo el año, las toallas de Golpa del Tour, ¿no, Seba? Qué bien. Es una pista, son preciosas. Qué bueno. Bien, ahora Pablo Lima, quinto iguales. Tienda oficial del circuito. www.golpadeltour.com/shop. Qué bien. Tienda oficial. Quinto iguales. Que llega ese regalo de un ahora es el momento. Aparte no tienes que hacer ni yo que soy baguete, me llega a casa. Pa. De lujo. O sea, no hay más facilidades. ¿Claro? Lima. Sanjo Gutiérrez se cruza Tapia, Lima. Por globo, Lima. No. Se marcha a la pared lateral del globo de Pablo Lima. 15-30, ojo. Sí. Porque pueden recuperar aquí lo perdido Sanjo Gutiérrez y Fernando Velastegui. Digamos que las ofensivas no terminan de imponerse en este partido. Ni la de Sanjo y Vela, ni la de Tapia y Lima. Lima, ahí viene Agus Tapia. Desde ahí se la juega Tapia, pero aparece Fernando Velasteguín. Y con ese golpe de muñeca la manda al exilio. Fuera por tres. Son tres de quiebre para Vela y Sanjo. Tres bolas de break. No acierta en su elección, yo creo, ahora. No se va. No, se bueno, pero quizá en ese golpeo está muy lejos. Lo que pasa es que el que Tapia se siente con confianza para pegarle desde las rías altas, no desde las rías bajas. Y eso no lo va a dejar de hacer. Sanjo. Qué bonito el cambio. Uy, qué bonito, de Pablo Lima. Es derechazo. Cuando todo el mundo le estaba esperando sobre el costado del revés. Puso ese ángulo vertiginoso al rincón Pablo Lima. ¡Qué bolón de Lima!
que no le dio tiempo a Vela ni a reaccionar. Y todo eso para salvar una bola de rotura. Todavía tienen dos en el cargador. Fernando Verasteguín y Saño Gutiérrez. Vice de Pablo Lima, la busca a la reja. Viene Tapia, el chancletazo y no puede contragolpear. Saño la tuvo ahí, Saño Gutiérrez. Se le escapó al puntano. Punto de oro, Nerone. Sí, va, resta Sancho. Igual fíjate que todos los puntos los terminan jugando Lima y Tapia con mucha determinación. Por más que le peguen, se vendan. Ahí viene Lima. Lo amago. Lo leyó perfectamente Sancho Gutiérrez. Tapia se queda a la salida de pared. De Agus Tapia en la red. Recuperan el break perdido. Siguen las palas en todo lo alto. Aquí en Vigo. Partidazo en este Super Sábado. Super Sábado. Super Sábado. Super Sábado. We don't need too much to live. We don't need to share stories or make art or place bids. You don't need to drive, you don't need it to live, just to feel you're alive. Cupra Formentor, híbrido enchufable. Cinco juegos llevamos de este primer set de la última eliminatoria de semifinales que nos queda por dilucidar aquí en Vigo. Y fíjense cómo está todo de igualado, Nerone. Recién te comentaba que hasta ahora se han disputado 3 puntos de oro y los 3 puntos de oro han servido para romperle el saque al rival. O sea que, insisto, las ofensivas, tanto la de Vela y Sancho como la de Lima y Tapia, no terminan de imponerse en el panorama del partido. Sexto juego en marcha, Ecuador del primer set. Sirve Carlos Daniel Gutiérrez Zamaya. Saño Gutiérrez. Media hora de juego. Qué bien Tapia, cómo tapó Tapia. Rápido. Rapidísimo Saño Gutiérrez. Ahora Tapia define con mucha autoridad, pero qué dos bolas se jugó en paralelo a Agus Tapia. Muy rápido de mano, insisto. La pelota de Sancho viene muy pesada, muy fuerte. Sobre el cuerpo o los costados, no muy abierta de Tapia. Y sin embargo tiene la capacidad de pararla. Sancho sobre Lima, que bola fue a buscar al sótano Pablo Lima. Otra más de Sancho y otra que recupera Lima. Vela, Tapia. Buenísimo. Bien, ahora Fernando Verasteguín encontrando la complicidad con el entramado metálico. Verasteguín sabe Tapia la dificultad de esa pelota de Verasteguín, por eso siempre que puede, trata de anticiparla, como hizo en la primera de estas que ejecutó Vela. La segunda ya no llegó. 15 iguales. Vela. Se queda esa pelota de Agus Tapia. Se le echó muy encima después de tocar la pared lateral. Y el envío fue abajo. 30-15. Cuando se escucha un eso, como el de Sancho recién, es porque acentúa la táctica que llevan empleada. Entonces, un fallo de revés de Tapia es lo que buscaban. Ahí con algo de fortuna pasa la pelota Fernando Verasteguín. Bien, ahora Lima. Pablo Lima la buscó a la reja, quiso interceptar esa trayectoria. Saño Gutiérrez, pero su envío se queda en la red. Cuidado. 30 iguales. No tiene ninguna pareja bien sujeto el saque de momento, lo no, que llevamos de partido. No. Por abajo Lima. Vela, es Agus Tapia, globazo de Tapia, salida de pared con el revés, marca de la casa de Fernando Verasteguín. Lima, que la deja entrar en pared, tapa el paralelo bien Fernando Verasteguín. Saño Gutiérrez arriba, Lima con el revés a dos manos, quería meter Vela. Una chiquita muy complicada, con la cara abierta de la pala, con efecto, buscando la puerta. No, pero muy bien Vela, que paró el embiste de Pablo Lima con el revés, que buscaba tirar y caminar atrás de la pelota.
40-30. Si elogiamos la capacidad de Tapia para pararla, acá Velasteguín acaba de hacer exactamente lo mismo. Tapia. En paralelo sobre Sanjo Gutiérrez, Lima. Ahí tocaba Sanjo. Lima. Velasteguín. Ahí viene Tapia. Otra vez Velasteguín. Lima, el globo para presionar ahora en la salida de pared de Fernando Velasteguín, que se queda en la red y esto en el One vuelve a ser punto de oro, bola de break para Lima y Tapia. Punto de oro. Lo pide Tapia. Saque de Sancho, ¿no? Y esto, sí, y esto es lo que te iba a decir, en Orene, puede ser estrategia. Los dos saques de Sancho los pidió Tapia, sí. El saque de Vela lo pidió Pablo Lima. Pues sí, segundo servicio para Sancho Gutiérrez, se marchó largo el primero. Puede ser que le hagan recorrer más metros al jugador que viene de cruzado. Tapia. Viene Vela. Agus Tapia. Sancho. Lima desde el fondo. El globo de Pablo Lima, Velasteguín. Agus Tapia. Velasteguín. Tocaba Lima, Tapia desde ahí, va a llegar Fernando Velasteguín, fácil. ¡Ay, lo engañó! Define Fernando Velasteguín, salva el punto de oro, mantiene en su saque, 3-3. El 2 de oro, ¿viste? Vino el 2 de oro, amigo. Ahí se precipitó Agus Tapia. Y le jugó a la contrapierna. A Lima. 3-3. Pero te das cuenta que el partido está calentito porque Lima se golpea el pecho, porque a Velasteguín se le salen los ojos de las cuencas. Tapia, la bola no va a salir. Sancho que llega. El globo de Pablo Lima. Velasteguín que reinicia. Colocado en la derecha ahora en el revés. Sancho Gutiérrez. Tapia al medio. La contra de Vela. Lima. Oxigena Vela con ese globo. Sancho. Lima. ¡Uy, qué Dios! ¡Qué globazo de Fernando Velasteguín! ¡Sancho! Toca Sancho. Y se queda la bola de Agus Tapia en la red. Se queda esa pelota de Agus Tapia en la red, 0-15. Y en este caso Tapia y Lima no pudieron encontrarles hueco porque permutaron muy bien la posición. Vela y Sancho lo jugaron excelente. Qué buen saque. Qué resto. Silbando la faja de Fernando Velasteguín. Sancho. Tapia al rincón. Vela. Qué bola ha sacado. Terrible. Fernando Velasteguín. El globo de Vela viene. Tapia desde ahí. Se la juega Tapia. La bola no sale. Vela en el contragolpe. Otra vez Tapia por globo. Viene Sancho. De pronto de locos de Tapia. Se la vuelve a jugar. La bola no sale. Otra vez Velasteguín. Cierra el paralelo. Sancho Gutiérrez. Vaya nivel de pádel de los cuatro. Un despliegue terrible. Lima. Llega Vela. Cambiaba Tapia en el paralelo. Lima la reja. De ahí la saca Fernando Velasteguín. Se la juega por tres. Va a llegar Vela. Otra vez Tapia. ¡Qué bonito! Ahora la presión y el trabajo en pista de Fernando Velasteguín y Sancho Gutiérrez. Muy bien, Muy bien. Estamos viendo muchísima intensidad, mucho despliegue. Coberturas, en este caso Sancho sale, Vela llega a hacer la cobertura correspondiente al remate de Pablo Lima. La verdad que el partido está precioso, Lalo. Muy bien. Ahí sirve Agustín Tapia. Se marcha el resto directamente fuera de Sancho Gutiérrez. 15-30, un poquito de respiro, oxígeno en este séptimo juego del primer set para el servicio de Agustín Tapia. Sancho. Lima. Aparece Sancho. Presiona Fernando Velasteguín. Lima. Qué bien, Vela. Cómo adivinó la salida de pared de Pablo Lima. Y atención, Seba, porque tienen tres bolas de break Sancho Gutiérrez y Fernando Velasteguín. Pero una de las cosas que están empleando casi a la perfección tanto Sancho como Vela es el globo. Tantas veces hablamos de que es una virtud tirar bien en globo. No ha ganado hasta ahora Agustín tantos puntos con su remate y eso que es un tiro muy, muy, muy difícil. Bien, ahora Lima la reja.
muy difícil de neutralizar, te digo, ¿no? Si no tiras muy bien el globo, te castiga. 30-40. Todavía dos opciones de quiebre. Lima. Globo de Sanjo. Lima. Bien, Sanjo. Perfecto. En paralelo Lima. Otra vez Lima. Se atrae Fernando Verasteguín a la red con ese envío. Sanjo. No puede pasar esa bola. Sanjo Gutiérrez había flexionado bien para intentar recuperarla. Y esto es punto de oro. Sí. Otro más. Quiso buscar algo más, Sanjo. Ese algo más que se autoexige siempre. Tenemos más puntos de oro, podemos hacerle un collar al del equipo A, M.A. Barracus. Escucha, anda metiéndote en el shop del World Padel Tour y tráeme otra libreta porque me la están acabando estos muchachos. Voy. Sanjo Gutiérrez. Globo de Sanjo, aparece Tapia. Vela. Dios. August Tapia. Aparece Fernando Velasteguín, Tapia. Vela. Con punto de oro, Tapia, con mucho mimo. Tapia, en paralelo, aparece Sanjo. La salida de pared de August Tapia, la cierra así Sanjo Gutiérrez, se queda. Esa bola no pasa. 4-3, última pausa para la publicidad. No nos vamos a mover de aquí hasta que sepamos quién se lleva este primer set, que está teniendo un nivel de pádel para desquedar. Para desquedar. Para desquedar. Eso es super sábado. Super sábado. Yo confío en Pádel Nuestro. 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 Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Seguiremos trabajando exactamente igual, como lo hemos hecho siempre. Seguiremos haciendo lo mismo que nos convirtió en la gastronomía más respetada del mundo. ¿Para qué flipes? Porque esto no es solo nuestro medio de vida. Es nuestra manera de vivir. Los protagonistas al 20-10. 4-3 es el marcador a favor de Lima y Tapia. No hay ningún break mediando entre ambas parejas. Van a tener bolas nuevas. 4-3, 7 juegos. Llevamos 5 puntos de oro. Te habla a las claras de lo parejo que está el partido. Tuvieron opciones recién de quebrar Sanjo y Vela, pero sobrevivieron. Bolas nuevas. Vamos a ver si ahora que la pelota anda un poco más, que es algo un poquito más rápida, se empiezan a imponer los ataques. Sanjo Gutiérrez hace regresar esa pelota. Bueno, para empezar, Sanjo aprovechó. Está viva la bola, bola nueva. Bola que vuela. A la cazuela. A la cazuela. Hasta Vela se quejó recién que volaba la bola. 15-0, Vela al servicio. Tapia, como llovido, se le marcha. Estos son los problemas que tiene, estrenar bola. También. Estás más viva. Claro, estás acostumbrado a pegarle al globo porque venís de jugar con una bola un poquito más pesada. Entonces te cambia el tacto. 30-0. Sirve Vela. Lima. Pasanjo, Lima. El globo de Lima, Velasteguín. Tapia, torea bien esa pelota Tapia. Hace intervenir ahora Tapia. Sanjo Gutiérrez. Buen bote pronto de Pablo Lima. Esa no pasa de Fernando Velasteguín. Quiso apurar demasiado el ángulo Vela. Claro, sabe que si no apura tanto el ángulo, ahí aparece Tapia. Claro, pero Tapia te la vuelca a los pies, como en este caso, y enseguida sale corriendo disparado para la reja, porque sabe que uno de los mejores tiros de Velasteguín es la volea de revés hacia la malla. Velasteguín al servicio.
encima. Bien, Agustapia. Ahora globo sobre vela. De nuevo Tapia en el rincón. Va transcurriendo buena parte del caudal de juego por ese cruzado. Ahora falló Fernando Velasquín. 30 iguales. Lo está haciendo trabajar Tapia Vela. Bastante. El nivel físico de exigencia del partido es elevadísimo, Seba, ¿eh? Porque se están matando los cuatro. Sí, es intenso. Es intenso y se están disputando muchos puntos por cada juego. No es que hay juegos que terminan en 0 o en 15. Bima. ¡Uy, Dios! ¡Qué volea de revés de Fernando Velasquín! Pobre la araña que vive en ese rincón que siempre... Se quedó sin casa. Sí, la buscan. Se quedó sin casa. Mira, ahí justo que vive la araña. Lima, Sanjo. Lima por globo. Sanjo Gutiérrez. La busca a las rejas, se la quita de encima. Pablo Lima, esa bola no va a pasar. Buena bandeja. El juego es para Fernando Velasquín y Sanjo Gutiérrez. 4-4. Se acabó el margen de error para las dos parejas. Estamos en el tramo que decide la manga. Ahí es donde mejor domina Patti. Ah, en la manga, claro. Claro. Esa es buena, Seba. Sí. Hay que estar atento con es eso. Para muy cafeteros, Chancletazo de Pablo Lima. Chancletazo de Pablo Lima. 15-0. El sonido sordo de la pala de Pablo Lima al impactar con la pelota sigue siendo estremecedor. Siempre piensas, ¿se ha roto algo? Seguro. Pero no. Lima. Qué bueno. No puede controlar esa bola que buscaba la reja. Bien, ese rulo a la reja de Pablo Lima. Está jugando muy pesado Lima por ahí, porque sabe que Sanjo tiene tendencia a cerrarle con la derecha, a tratar de que la pelota no llegue a la malla. Entonces, si no juega pesado, Sanjo aprovecha y se le mete. Tapia desde ahí, se la va a jugar Tapia. Vela, bonito el envío para reiniciar el punto. Recupera su posición original Vela en el revés. Ahí viene Pablo Lima. Lima se la vuelve a jugar. La bola no sale. Llega Sanjo Gutiérrez en el contragolpe. Vela. Toca Vela. Va a llegar Tapia. Tapia se hace grande cerca de la red y esta se le marcha. Fernando Velasquín. 40-0. Bien la maniobra defensiva ahí de Agus Tapia. Bien, bien, bien. Enorme lo que abarca Tapia ahí. Enorme. 40-0. Pablo Lima. No. Se le marcha a Sanjo Gutiérrez esa bola en blanco. El noveno del lado de Lima y Tapia. Nos vamos a incrustar, a meter en el banquillo, a escuchar lo que pasa en esos cónclaves. A vuelta de este cambio de lado estarán al resto Lima y Tapia para llevarse el primer set. No estamos quebrando por pelotudo solamente. Claro, por poco. Porque estamos errando dos cada uno así. Sí, no vamos a quebrar nunca. ¿Le gusta probar en esta... de ir sobre Sanjo? Vale. Cuando dominamos, vale, ir sobre Sanjo, claro, claro, ¿eh? Claro. Porque vos ahora en el cruzado a Sanjo le estás jugando tiros muy fuertes, ¿eh? Vos solamente, si él lo mete en el vértice, estate atento a la paralela. Y si va por el centro, te podés cruzar de derecha, como hiciste recién, ¿eh? Sí, sí, vamos cañón, ¿eh? Este se puede dar. Elegamos bien los tiros para la pegada y el rulo tuyo funciona, porque la pelota se le mueve hacia afuera. Sí, voleó uno y voleó Tapia. Yo cuando le tiro alto a Agus... No, pero digo, los dos primeros puntos de Pablo no duraron nada. Yo cuando le tiro alto a Agus, salí al revés y tira por el medio, puedo tirar el globo a él y arriesgar un poquito. Que vaya a pegar por tres. Cuando vos tirás eso, la podás hacer. Sí, pero después la cierro con un moco horrible. Vamos por abajo a cerrar ahora el 5-5, ¿vale? Vamos. Acá, ¿eh? 5-5 y nos hacemos fuertes por eso. Vamos, ¿eh? Vale. Bueno, Lalo, claro, ¿no? Tapia se recriminaba y le recriminaba a la pareja que con dos errores no aportados por juego, así no vamos a quebrarlo. Sí, pero es una me parece que es una visión subjetiva vista desde adentro, porque al fin y al cabo los números dicen que sí, que han quebrado, más allá de los errores que puedan llegar a tener. Y después lo que les pedía Horacio, un poco, era que
cambien la estrategia, que si por ahora vienen yendo por el lado de Vela, que intenten ir por el lado de Sancho también, a ver cuál es el resultado que les da, si total ahora tienen la ventaja en el marcador. Esa bola termina saliendo de Agus Tapia, 0-15. Para empezar empiezan encontrando un smash de venida de Sancho que saca fuera de la cancha a Tapia. Vamos a ver si lo empiezan a buscar un poquito más a Sancho como lo tenían hablado. Sigue Sancho Gutiérrez, Agus Tapia, es Pablo Lima. Lima, ahora sobre Fernando Verastegui, Vela. Sobre Tapia. Vela, Tapia. Recula Vela. ¡Uy, qué bonito! El paralelo de Agus Tapia. ¡Qué bolón! Del Mozart de Catamarca. ¡Mira, Nerón! Queda corta esta bandeja de Vela y no tardó nada, Agustín, en tomar la iniciativa. Segundo servicio para Sancho Gutiérrez, 0-30. Están al resto para ganar el primer set. Problemas para Verastegui y Gutiérrez. ¡Qué globo! De pronto, de Agus Tapia con el revés. Lima. Lima por globo. Vela. Ahí presiona Tapia. Se metía Agus Tapia de nuevo. Lima. Sujetando muy bien Lima, Sancho Gutiérrez. Le cae a Lima esa bola con todo Lima. Llega Sancho al contragolpe. Sigue. Tapia. Verastegui. Qué bonito el duelo de ángulos entre Agus Tapia y Fernando Verastegui. El bote pronto de Agus Tapia. Puntazo. Vela. Nivel estratosférico una vez más. Se la juega Tapia por tres. Va a llegar Vela. Puntazo, ¿no? Puntazo. ¡Qué puntazo! De Agustín Tapia, 0-40. Son cuatro bolas de set. Puntazo. Nivel golpa del Tour, Nerone. Puntazo. El juego este de Tapia es rosa a la perfección. Madre mía. El Tapia desatado, ¿no? Que pronosticaba Ciorilli. Cuatro bolas de set en Agus Tapia. Se queda la primera en la red. La quiso colocar con mucho mimo. La quiso desacelerar tanto que se encontró con la red. 15-40. Segundo servicio de Sancho Gutiérrez. Problemas ahora para Sancho al saque. Preparado Pablo Lima para el resto. Ahí está Sancho. Vela. Llega Agus Tapia. Existe el paralelo sobre Sancho Gutiérrez. Sancho. Lima. El globo sobre Fernando Verastegui. La busca la reja. De Agus Tapia. Sancho. No. Se le marcha a Sancho Gutiérrez. Quiso abrir mucho el ángulo. El primer set ya tiene dueños. Se lo llevan Agus Tapia y Pablo Lima. 6-4. La batalla está más viva que nunca. Señoras y señores, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta con el segundo set, donde va a haber reacción de Vela y Sancho. Y la quiero ver. Y la vamos a ver aquí. We don't need too much to live. We don't need to share stories or make art or place bids. You don't need to drive. You don't need it to live, just to feel you're alive. Cupra Formentor, híbrido enchufable. Toda una vida me estaría contigo. En Adeslas llevamos toda una vida a tu lado. Y ahora más que nunca seguiremos ayudando a que te cuides. Porque lo importante es saber lo que es importante. Adeslas. Ahí ven los números de la primera manga. Ya ha terminado definiéndose del lado de Pablo Lima y de Agustín Tapia, Seba. Los números son muy parejos. Quizá tuvieron un poquito más de acierto en las pelotas de break, ¿no?
en los puntos de oro, pero estamos viendo un partido que de alternativas cambiantes y muy bonito en cuanto a la intensidad, Lalo. El partido me está gustando mucho. Es un partidazo en toda regla. Vamos a ver en este segundo set si cambian algo del decorado estos dos hombres que apuran el diálogo y la charla con Miguel Ciorilli. Yo creo que estas semifinales que tuvimos hoy, tanto la de la mañana entre Paquito y Martín y LeBron Galán, y esta entre Sancho y Vela con Lima y Tapia, eran de los partidos más esperados que tenía el circuito este año. Y acá no nos están defraudando. ¿Te acuerdas, Eva, que esta mañana te decía, digo, somos ya 461.000 suscriptores en el canal oficial de World Padel Tour? Pues tengo que... No me diga que subimos. Sí. Puah. Tengo que corregir. 464. Gracias por estar ahí. Y si están viendo este partido a través del canal oficial de YouTube y no están suscritos, solo les hago una pregunta. ¿Por qué? ¿Qué esperan, no? ¿A qué esperan? Si es gratis. De verdad, háganme caso. No se van a arrepentir. En marcha el segundo set. Ahí frenó la salida de Sancho Gutiérrez. Agus Tapia, Lima. ¡Qué bien Lima al rincón! ¡Qué buen amague! ¡Precioso el amague! ¡Qué buen amague! De Pablo Lima, 15-0. Este partido también coincide, al ser por la tarde, en que tiene horarios más cómodos para Sudamérica. Estamos Correcto. Viendo cuatro jugadores sudamericanos, tres argentinos, un brasilero. Entonces, está representada la vieja escuela en cuanto a Fernando Velasteguín, la media escuela en cuanto a Lima y Sancho, y la generación que viene en cuanto a Tapia. Lima, Sancho Gutiérrez cerrando cerca de la red. Globo paralelo buenísimo de Pablo Lima. Vela, se queda la salida de pared de Fernando Velasteguín en la red, 40-0. Bueno, vamos a ver en el arranque de este segundo set, porque obviamente no pueden bajar los brazos, mal harían Sancho Gutiérrez y Fernando Velasteguín. Queda un mundo por delante. Agus Tapia al servicio. Gran resto. Se marcha ahora, segundo error no forzado consecutivo de Fernando Velasteguín en este juego en blanco, en la defensa de su primer servicio de este segundo set. Repito, queda muchísimo. Sí, hay mucho, que tener mucho en cuenta que hay dos números uno al otro lado de la red, enfrente de Pablo Lima, también un número uno como Pablo Lima, pero hay dos números uno como Fernando Velasteguín y Sancho Gutiérrez, y con tanta calidad y experiencia en el 20x10 no se puede dar nada por sentado. No, y aparte casi lo vimos en el partido anterior. El partido anterior entre Virginia Riera y Patti Yaguno. A una bola de complicarse. Claro. Para Riera y Yaguno, sí, obvio. Sí, sí. Y eso que iban con un set de 6-1, con da ventaja igual. De dos quiebres. Da igual. En cualquier momento se puede emparejar. Fernando Velasteguín al saque. Lima. No. Esto me lo tienes que explicar, Seba, porque... No. Es raro ver dos errores no forzados en un juego de Fernando Velasteguín. Pero ver que encadene... Ver tres es más difícil todavía. Es muy difícil. Bueno. Dentro de todo lo malo, ese es un error en el primer punto del juego, ¿no? Entonces, todavía tiene margen de reconducción. ¡Qué bonita esa bola! ¡Magia pura de Sancho Gutiérrez! Cómo acarició esa pelota para que no llegase Pablo Lima. 15 iguales. Son dos errores de Vela. Pero no te lo pierdas, Lima está enfadado, ¿eh? Porque sí, él considera que ha reaccionado tarde. Son dos errores de Vela con el saque rival, que bueno, que se pueden aceptar, y uno en el inicio del juego. Luego de Tapia, se la juega Sancho, va a llegar Tapia. No. Se marcha. El contragolpe de Tapia se marcha, 30-15. Está ejerciendo de capitán Lima. Sancho. Qué bonito el cambio de Sancho Gutiérrez. Bueno. La contra de Tapia para reiniciar el punto. Llegó Velasteguín. Globo de Tapia, el gancho, marca de la casa de Fernando Velasteguín. Vela cerca de la red. Tapia por abajo, la busca Sancho. Lima. Sancho otra vez, Lima. Se metía Fernando Velasteguín, va a llegar Lima, reinicia el punto otra vez. Sancho. ¡Qué bolón! ¡Qué bolón! ¡Abracadabra! Uy, ¡Gutiérrez! ¿Desde dónde? Cruzado. Sacándola por tres. Impresionante. Cruzado. Mira, Seba, con los pies en la línea, ¿eh? Con los pies en la línea, insisto, si fuese zurdo, tendrías como más
ángulo para sacarla, pero siendo diestro es muy difícil esa pelota. Bien, Sancho Gutiérrez ahora cerrando esa jugada. 1-1. Reaccionan de manera contundente Vela y Sancho para cerrar en 15 este segundo juego del segundo set. Apareció Sancho en toda su dimensión en este juego. Exacto. Tercer juego que se va a poner en marcha. Está en set arriba Pablo Lima y Agustín Tapia. Hay que decir que es una circunstancia que a veces sucede, pero que tampoco es tan habitual. Y es que ambos entrenadores han entrenado a los cuatro protagonistas que hay sobre el 20x10. Así que se conocen todos a todos. Sí, sí. Sirve Pablo Lima. Y más sobre Sancho. Tapia, se la juega por tres. Tapia, va a llegar Fernando Velastegui. ¡Qué bueno! ¡Qué bolón! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡De Fernando Velasteguín! ¡Qué bueno, qué bueno! El jefe abandonando el edificio. ¡Mira Nerone, mira Nerone, mira Nerone! ¡Qué salida de pista de Fernando Velasteguín! Impresionante. Ay, que no vamos a verla. Fernando Velasteguín sigue con su idilio con la cámara exterior, ¿eh? Ha vuelto a chocar, ya lo ha hecho en varias ocasiones a lo largo de los torneos. Llega Vela y la manda fuera por tres. Se quedó expuesto Agus Tapia. Ahora sí, simplifica Vela, la saca de manera sencilla fuera de la pista, suficiente para ganar el punto. Bueno, se da la particularidad de los entrenadores también porque los dos rivales, en este caso de Fernando Velasteguín, terminan siendo sus últimos compañeros. Correcto. Tanto Pablo Lima como Agustín Tapia. 0-40. Bueno, cuatro pelotas para quebrar, Lalo. Cuatro bolas de break. Sirve Pablo Lima. Tapia. La buscó la reja, Lima. En paralelo Lima con no. Todo Lima, se le marcha Lima. Se le marcha Lima, está en break arriba, han reaccionado, se lo estábamos diciendo. Sancho Gutiérrez y Fernando Velasteguín, aquí queda todavía una batalla deliciosa con el mejor pádel del mundo en Vigo, en Galicia. World Padel Tour. Esto es así. Acaban de quebrar Fernando Velasteguín y Sancho Gutiérrez para ponerse al frente en este segundo set. 2-1 en el marcador, Lerone. Sí, y no pedías reacción, Lalo, acá sí, está. No pedía, anunciaba reacción. Anunciaba. Y aquí está. Vos también te estás convirtiendo al oraculinio. Mira, ¿no? Se ha hecho daño en el codo, ahí tiene una pequeña herida, la estamos viendo, Oscar Cloquet. Tiene pinta de ser o un raspón o de haberse golpeado en la malla, quizá sí. Me equivoco. Sí, está Óscar Cloquet, el fisio oficial de World Padel Tour, que también, aunque esto no es nada muscular, ninguna lesión de ese tipo, pues también está curando una pequeña herida en el codo, un pequeño raspón en el codo. Creo que ha sido en la vez en la que hemos visto a Superman Tapia antes, en una jugada que terminó definiendo Sancho Gutiérrez con un por tres impresionante, pero justo antes Tapia voló, se tiró al suelo sacar de contrapared en una acción impresionante. Salvar esa bola. En esa acción se magulló un poquillo el codo el bueno de Agustín Tapia. Sí, se tiran plancha hacia atrás, ¿no? Cuando hace la contra. Eso es, sí, la saca de contra volando. Bueno, herida de guerra. No pasa nada.
rodillas y codos de un jugador profesional o una jugadora profesional de pádel. Sí. Yo me acuerdo mucho de mi abuela cada vez que pasa eso. Decía, tiene las rodillas como un burro viejo. Mira vos. Y está al suelo. ¿Sabes la cantidad de raspones que le quedan a Tapia en su carrera? Bueno, muchos. Pero está bueno esto, porque ya de chiquito se va haciendo callo. Entonces, si vas a buscar, claro, consejo, si vas a buscar un compañero de pádel y tiene las rodillas y los codos inmaculados, no, sospecha, no. O sea, ¿eh? Ese se agacha poco. Claro, ese no ocurre lo que debe. Sí. Aunque tenga la descripción de Twitter o Instagram, me tiro de cabeza por... No, olvídate. No. Rodilla y codo pelado, sí. Mínimo. Una hora de partido cumplimos en este momento, 2-1 en el marcador, Breca arriba, Brasteguín y Gutiérrez. Y te voy a decir una cosa también. Y la mano, casi que también. También un poco, ¿no? Porque para volear ahí abajo a veces se pela. Tapia, llega Vela. Tapia por el suelo. Bien, Fernando Brasteguín. Qué salida de pista de Fernando Brasteguín. Sí. 15-0. Le anima Pablo Lima para que siga intentándolo. Agus Tapia. Sirve Sancho. Lima. Se queda la bola de Pablo Lima en la red. Pero la primera pelota de Sancho es para sacarlo de la posición a Lima. Es para que no defienda acá atrás, donde él se siente en una zona de confort. Otra vez, ¿ves? Sancho a la reja. Lima. Pelasteguín con todo. Va a llegar a Gusapia. La bola no sale. Lima. Bien, muy Pablo bien. Lima ahora. Abriéndola al rincón, 30-15, sigue abierta la pelea en este cuarto juego del segundo set. Bien por Agustín acá. Vela. Ahí está Agus Tapia. La salida de pared ahí de Fernando Velasteguín. Tapia no. Se le va a marchar. Se le marchó Agus Tapia esa pelota. 40-15. Alentar a su compañero Pablo Lima de nuevo. Sancho. Buena dejada de Sancho Gutiérrez. Con todo Sancho. Con claro. Todo Sancho. Sí. Dominando a su antojo. Sancho Gutiérrez consolida en el break obtenido en el juego anterior. Se ponen 3-1. Y dan un pasito más en su objetivo de forzar el tercer set de este encuentro. No entra Sancho, no quiere, no propone el choque frontal contra Lima. Propone que Lima corra hacia adelante, tenga que venir a buscar una pelota. Que aunque no sea tan dejada, tan al ladito de la red, lo saque de su posición, entonces empiecen a defender de una manera mucho más incómoda. 0-15, está un poco acelerado, Gustavia. Sí, está jugando acelerado, con prisa. Sí. Ahí va Tapia. Primero, Gustavia, no. Lima. Oh, de Pablo Lima. Tiene Vela. Bien, Fernando Brasteguín. Qué piedrazo en la bajada de pared. Dos puntos menos de carne. Exceso de velocidad. 0-30. Más problemas para Lima y Tapia. El lobo de Sancho Gutiérrez. Tiene Pablo Lima. Vela. Qué bien repitió Vela por el paralelo. Ahí quedó expuesto Pablo Lima después del segundo envío. Pues son otras cuatro oportunidades de quiebre, Seba. Y se nos antoja que si consiguen plasmar alguna, se les pone muy de cara la victoria parcial en este segundo capítulo del partido. Sí, va muy rápido, Tapia. Va acelerado. Bien. 15-40. Me he dado cuenta por la prisa que se ha dado para sacar. Es que casi no estaba Pablo Lima en su posición. En algún momento cortale el ritmo, porque este ritmo que tiene el partido les está favoreciendo a Sancho y a Vela. Ahí viene Agus Tapia. Sancho. Salida de resto. Buenísimo. Lobazo de Fernando Velasteguín. Llega Tapia. Vela. Tapia con todo. Ahí ya no la puede defender Fernando Velasteguín. 30-40. Salva la segunda. Todavía dos amenazan a la dupla que dirige Horacio Álvarez Clementi. Tapia. Bien, buenísima. Pablo Lima, qué volea de Pablo Lima. Punto de oro, libreta fuera, Nerone, vamos. Estoy atento. Sancho Gutiérrez de nuevo. La reclama para sí Sancho Gutiérrez al servicio Agus Tapia. Gran resto.
Lima, otra vez Lima, otra vez. Pablo. Pablo José Lima mantiene el umbral de renta. Están 3-2 arriba. Fernando Velasteguín y Sergio Gutiérrez, pero todavía incertidumbre por saber si esto se marcha al tercero o no. Vamos a verlo. Hay que verlo, hay que verlo. Corte Inglés Plus. Tus pedidos en 2 horas o cuando tú quieras, por solo 19,90 euros al año. Tu vida nos pide más. Siguen siendo el principal reclamo para el turismo. Un amplio abanico de ecosistemas, más de 600 especies de flora y 49 de aves nidificantes, un paisaje subacuático único y la mejor playa del mundo hacen de CIES las candidatas ideales para convertirse en patrimonio de la humanidad. Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Seguiremos trabajando exactamente igual, como lo hemos hecho siempre. Seguiremos haciendo lo mismo que nos convirtió en la gastronomía más respetada del mundo. Para que flipes. Porque esto no es solo nuestro medio de vida. Es nuestra manera de vivir. Volvemos en directo con todos ustedes desde este escenario principal del complejo deportivo de Astravesas. Y Lalo, Seba. Sí. ¿Sabéis lo primero que comentó Fernando Velasteguín al llegar al banco? No, porque no estamos tan cerca como tú, venga, cuéntanoslo. Te cuento. Qué rápido han ido, sacando todo el rato rápido. Qué rápido han ido. Bueno. Va muy rápido. Bueno, pero justamente, nosotros acá porque lo vemos a través de la pantalla, tranquilo, sentado, correcto, analizando. Sí. Pero Velasteguín es un jugador que con la experiencia que tiene esa capacidad de ver lo que sucede. En HD, 4K. Exactamente. En slow motion y lo que haga falta. Y encima participando del juego, que es más difícil. Y de hecho se pasa él mismo las repes, desde todos los ángulos. Se acuerda de la jugada. Qué bien Tapia. Muy, muy bien, Sancho Gutiérrez. Vela. August Tapia. Bien Velasteguín. Sí, bien Velasteguín, que acudió como un poseso a la red para castigar por el paralelo. Resolviendo algunas dudas, Eva. Desde Argentina nos preguntan. Sí. Oye, ¿y la tienda oficial yo puedo comprar desde Argentina y me llega? Claro que sí. Claro que sí. Perfecto. Desde Chile, desde México, desde Brasil, de donde estén. Contra. De Tapia, Velasteguín. Otra vez Tapia, lo intenta por abajo. Qué buena respuesta de Fernando Velasteguín. Otra vez el duelo de ángulos ahí con Tapia. Sancho, Tapia al medio. Sancho, la saca Tapia. Sancho Gutiérrez cierra la acción. Qué bonita. La acrobacia de Sancho Gutiérrez. Ahí por el revés, en el momento que Tapia juega sobre el revés del Velasteguín, o la pelota es perfecta o el que toma el dominio del punto es Vela. Porque la está esperando esa pelota para jugar, para abrirle el ángulo. Sirve Fernando Velasteguín. Ahora bueno, tuvo fortuna, tocó sí, la cinta y pasó. Esa pelota de Fernando Velasteguín. 40-0. La volea derecha de Vela. Y pasa. Viene Vela al saque. August Tapia. Sancho. Bien. Sancho Gutiérrez en blanco. La defensa de este sexto con su saque. No tiene otro remedio. No encontró escapatoria Tapia. Hay cambio de bolas. Lima y Tapia, que como sea, llevará a buen puerto este servicio. Si quieren seguir discutiendo por este segundo capítulo del partido. Mal, ¿no? No les viene mal ahora este cambio de bolas, ese pequeño respiro para los cuatro jugadores que están dándolo todo y que
dan muestras de en el sudor, en los gestos, de ya no de cansancio, de estar ya agotados, pero del esfuerzo que están realizando sobre la pista. No, no les viene mal, sobre todo para sacar a Tapia y a Lima, porque van a disponer a eso mejor, claro. Claro, de pelotas más rápidas, y ya la van a ir sintiendo para cuando tengan que devolver en el juego siguiente. Lima. Bien, ahora Pablo Lima enterrando esa pelota. Sí, creo que le votó mal, ¿eh? Le votó ahí en la unión. Qué resto. Buenísimo. Sancho. Qué bajada de pared, Sancho Gutiérrez. Llega Vela. Bien. Y la hace volver. 20 iguales. Pablo Lima al saque. Sancho siembra, Vela cosecha. Se marcha el globo de Sancho Gutiérrez. Está esperando para salir de pared a Gustapia. Lima. Todo Lima. Madre mía, Pablo Lima. 40-15. Pero estuvo inteligente Lima en el sentido que no quería que le pasara dos veces lo mismo. Porque Vela lo sorprendió con el resto sobre el revés en el anterior. Y ahora sacó y se vino a pegar a la malla para que por ahí no entre la pelota de Blasteín. Cierra Tapia. Sancho Lima. Ahí se cruza Tapia. Camina hacia atrás Tapia. Va a quedar expuesto para que Fernando Blasteguín no perdone. Está precipitando a Agustín Tapia. De cuando en cuando a lo largo del partido en alguno de esos golpeos. Este era complicadísimo. Es que ese es muy complicado. Y si llega a salir, Blasteguín está preparado para traerla por la puerta. Ahí está Tapia de nuevo con los pies en la línea. Tapia se la juega. Sancho, que también va a llegar a esa pelota. Atención. Porque lo que parecía un juego dominado por parte de Tapia y de Lima se transforma en una opción de break por mor del punto de oro a favor de Sancho Gutiérrez y de Fernando Blasteguín. Cuando las papas queman, aparece el boss y dice Fernando Blasteguín: este resto, pa' mí. Que si mal no tengo apuntado, no restó ni en una pelota de oro. Ni una bola de oro en el partido. Sí, no, Lima. Pidió toda Sancho. Sí. Pidió toda Sancho. Sancho. Espera Tapia. Tapia otra vez al medio. Bien Blasteguín. Sancho Gutiérrez. Se marcha el globo de Sancho. Se marcha el globo de Sancho Gutiérrez. Hacemos la última pausa para la publicidad. Puede que del partido. Puede que del set. Lo sabremos solo si se quedan con nosotros para disfrutar del mejor pádel del mundo. El de World Padel Tour. Y lo demás es... ¡Nah! ¡Nah! We don't need too much to live. We don't need to share stories or make art or place bids. You don't need to drive. You don't need it to live. Just to feel you're alive. Cupra Formentor, híbrido enchufable. Toda una vida me estaría contigo. En Adeslas llevamos toda una vida a tu lado. Y ahora más que nunca seguiremos ayudando a que te cuides. Porque lo importante es saber lo que es importante. Adeslas. Yo confío en Padel Nuestro. 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 Bien, esa comparativa entre duetos, mismo número de errores no forzados, prácticamente casi igualados en sí. Winners y con todo muy parejo. Lo que te habla a las claras de un partido muy parejo. Eso, viste que está trillada la frase, pero esos partidos que se deciden por detalles, bueno, este puede llegar a ser uno de ellos. Correcto. No por trillada no deja de ser cierta. Efectivamente. Y útil. Y útil, sí, sí. ¿Cuántas veces te habrá dicho tu mamá? Llévate una rebequita que por la noche refresca. No,
Sí, sí, sí. Me ¿Y lo te has dicho. Acordado? Pues cuando no te has acordado, te acuerdas luego la siguiente. Claro. Vela. Bien, Vela. Qué buena pelota saca Lima. Lima. Vela. Contra de Tapia. Sancho desde ahí. ¡Madre mía! ¡Sancho Gutiérrez! ¡Qué insolencia! ¡Abracadabra! ¡Qué soltura! Animal. Sí, no, aparte, insisto con lo mismo. Muy suelto, porque no, si te tensás, esa pelota no sube nada. Llega Tapia. Sancho. A la reja, la contra de Lima. Vela. Se quería meter Tapia. Globo de Lima. Sancho. Lima. Sancho. Se la juega Sancho. No llega Agustín Tapia. La hace volver. Sancho Gutiérrez. 30-0. Se está haciendo dueño del espacio aéreo. Sancho está ayudando en la pegada a Velasteguín. Velasteguín no tiene ningún problema en cederle un poquito la iniciativa ahí. Mientras tenga este resultado. Y ahora se queda la bola de Pablo Lima. Buena dejada de Sancho Gutiérrez. 40-0. Sancho Gutiérrez al servicio. Llegó Lima, Tapia. Velasteguín. Tapia. Le busco las costillas a Fernando Velasteguín. Repite Lima al medio. La contra de Sancho, muy medida. No. Esta se le va a marchar a Sancho Gutiérrez. Exceso de magia ya. Bueno, pero lo había hecho bien, ¿eh? Con el mismo gesto, es un gesto que utiliza muchas veces LeBron. Acoto, lo había pensado bien. Sí. Sí, sí, sí. Correcto. Sí. Lo había urdido perfectamente. La cabeza estaba. Efectivamente. Llegó Tapia. Qué buena. Qué globo ha sacado. Agus Tapia, Vela. Qué buena. Bien, Fernando Velasteguín hace volver esa bola con ese planazo. Están al resto Sancho y Vela para que esto se decida en el tercer set. ¿Y qué tienen que hacer Lima y Tapia? No. Con mi saque. Claro. Si quieres ganar este claro. set, no lo vas a hacer con mi servicio. Exacto. Hashtag. No con mi saque. Numeral o almohadilla, como ustedes prefieran, no con mi saque. Como hizo hoy Martín Dineno, poniendo los deditos así también. Correcto. Ah. Bien, Vela. Ahora cerrándole todos los caminos a Agustín Tapia. 0-15. Muy bien. 0-15. Tapia. Al rincón. Sancho por el paralelo. Usted, muñeca de Sancho, era imposible pasar esa bola en paralelo. Bien, Lima. Lima a la esquina. Qué bueno. No llega Fernando Velasteguín, pero le están obligando de momento a Lima y a Tapia a ganar 3 o 4 veces el punto. Le dio Lima de la medicina que le está otorgando Sancho, lo sacó de la posición y después le definió el lugar que había creado. Bien por Pablo. Tapia. Se juega el golpeo Tapia y no llega Vamos. Vela, la hace volver. Agus Tapia. 30-15. El hashtag en marcha está, ¿no? Sí, el hashtag. Porque el otro que ha sido trending topic esta mañana ha sido Paco Agresivo. Paco Agresivo. Se queda en la red la bola de Fernando Velasteguín. Es que ya lo venía pidiendo Martín Dineno desde que estuvo el otro día en el Twitch con Nacho Palencia. Sí. Hizo spoiler. Correcto. Lima al rincón. Qué bola, se ha inventado Sancho. Como si fuese fácil, ¿no? Así. Para reiniciar el punto, Tapia, Vela, Tapia otra vez, se queda la bola de sí. Fernando Velasteguín de bote pronto en la red. Vamos al cambio de lado. Banquillos. Nos metemos en los banquillos. Escucha. Porque a vuelta de este cambio de lado, Vela y Sancho tendrán su saque para que esto se decida en el tercer set. Nos colamos de lleno en los banquillos, Nerón. Cónclave. Vamos con tu saque, sí. Primero saques y estás atento. Vale. Se me van a venir, ¿eh? ¿Vale? Papá. Bien, Sancho, yo. Sí. Subo el coche todo el tiempo.
te dije. Cantame. Me dejó con la pegada, pegó una. No me lo jajiste. Seguí muy bueno, seguí muy bueno. Cantame por si se me vienen, solo. Yo te lo voy a mantener ahí atrás. Vamos acá. Si se te viene, ¿me va a tirar por el medio? Sí, firme. Si Pablo está atrás, se la cambio a Pablo y subo. Eso no alcanzo a cantártelo. Ah, ¿así qué? Que si Pablo está atrás, no alcanzo si a cantarle. ¿No Agus? ¿Puedo cantarle Agus atrás, Pablo atrás? Pues sí. ¿Te puedo cantar los dos atrás? Viene uno. Si se la cambio bien a Pablo y tiene que jugar por abajo, me queda toda la... Si vos jugás con Pablo y Pablo quiere repetir, te va por abajo. Cuando conquistamos la red, se la tenemos que meter a ellos, ¿eh? Vamos ahí. Saca vela, ¿eh? Sí, vamos por encima, ¿eh? Animarnos aquí, chicos, ¿eh? Venga. Genio, ¿eh? Bien, 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 Pablito, ¿eh? Bien, vamos. Vamos, se quiero a tope, ¿eh? Valiente, ¿eh? Valiente, ¿eh? Volvemos en directo después de escuchar los banquillos para el momento culmen del segundo set. Sí. Al servicio para ganar la manga Fernando Verastegui y Sancho Guti. Ajustando detalles, Vela y Sancho pidiéndose intensidad desde los primeros saques. Después tratar de jugar un poco a Pablo, de mantenerlo atrás. Perdón, de mantenerlo atrás a Tapia. Y después de última cambiárselo a Pablo. Vela, ahora se queda la bola de Agustín Tapia. En la red. Presionó Fernando Verastegui, no pasó el envío a favor de Catamarca. Es que yo iba a hacer hincapié en ese detalle. Mirá la importancia del canto de Sancho, que su propio compañero Verastegui se lo termina agradeciendo. Porque no te olvides que los ojos del jugador están sobre la pelota, pero los ojos del compañero tienen que estar sobre la pareja rival. Vela. Está Agus Tapia. Sancho Gutiérrez. Es Lima. Llega Tapia. Vela. El globo de Tapia sobre Fernando Verastegui. Ahora lo intentan paralelo Tapia. Lima. Sancho Gutiérrez. Lima otra vez. Vela. No quieren perder la red. Sancho y Vela. Como aguantó ahí Tapia por el medio. Lo intenta Lima. Lima por globo en paralelo. Viene Fernando Verastegui. Repite. Sobre Lima. Vela. Ahí cierra Tapia. El cambio lo lee bien Sancho Gutiérrez, el globo de Lima, viene Sancho. Globo en paralelo sobre Vela. Tapia. Ahí está muy atento Fernando Verastegui. Sancho, la bola no va a salir. Otra vez Sancho Gutiérrez. Lima, la pega Lima, la bola tampoco sale. Se cruza Tapia, ahí cerca de la red. Vaya rally. Largometraje. Rapidísimo. Como se la jugó con el revés. Sancho Gutiérrez ahora busca la aceleración. Llega Lima, Lima por el paralelo. ¡Uy, qué bueno, che! Pablo Lima, 15 iguales, descomunal este punto. ¡Qué bueno, qué puntazo! Todos rápido de mano, de reacción, cambiando las direcciones. Muy bien. Sometido Verastegui en este punto a muchísimo desgaste. 15 iguales. Como punto, uno de los más bonitos del partido. Iguales. Que te va a dar algo, Seba. Estás bien, ¿no? Sí, sí. Vale, no me asustes. Tapia. Sancho Gutiérrez se juega el envío desde ahí. Amigo. Desde ahí. Sancho. Amigo. Que se nos atraganta Seba y todo, pero ¿cómo haces eso, Sancho? Me atraganté, claro. Se me quedó el remate atragantado. Palabra andaluza para esa afección, Nerone. Andaluza, no española, ¿eh? Cuidado. A ver. Más cuál. Engolliparse. A la mierda. Vela. Tapia. Lima. Tapia al medio. Qué bien, Vela. Vela. Se deslumbró ahí. Había hecho, quizá hasta lo pudo llegar a haber molestado Sancho porque por el canto dudó un poquito, pero 30 iguales. Limpia dos pelotas Vela de manera magistral en sus pies. Bueno, momento culmen del set.
Globo de Tapia. Belasteguín. Presiona Tapia. Se fue con todo a meter esa volea. Domina ya el punto. Lima. Llega Sanjo. La levanta con mucho mimo. La juega Lima. La contra de Agus Tapia. Sanjo Gutiérrez. Va a llegar Lima. El globo sobre Fernando Belasteguín. La manda al rincón. Lo intenta Tapia al medio. Vuelve a repetir Pablo Lima. Aparece Sanjo. Ahí la espera Tapia. El cambio de Tapia por el paralelo. Llega Vela. Lima. Ahí se quería meter Tapia. Va a llegar Lima. El desgaste de los cuatro es brutal. Sanjo en la bajada de pared. Tapia en paralelo. Llega también Sanjo. Ahí viene Tapia con los pies en la línea. Se la juega Tapia. Se la juega Tapia. Va a llegar Sanjo Gutiérrez. Llega Bracanabra, 40-30. Son dos de set para que esto se marche al tercero. Este juego, te digo, que está sacando lo mejor de los cuatro. Es un repertorio de pádel muy completo, increíble. Increíble. 40-30. Qué bueno, Lalo, ¿eh? Nivel de pádel World Padel Tour. Sí, señor. Tour. Tour al cuadrado. Tour al cuadrado. Un saludo para Carla Tour y para Pilar Escandel. Pareja David Zencas. Yo. Claro. Ha dicho Tour, pues toma. Se marcha el globo. Se marcha el globo de Agustín Tapia. Y este partido se marcha al tercer set. Nos merecíamos sí, un tercer set. Sí, nos merecíamos un tercer set. Lo queríamos. Aquí lo tenemos. Estamos de vuelta en nada con un último set. Repito, si están en casa y tienen aprecio por los seres que tienen a su alrededor, háganles un favor y llámenles sí. En torno al streaming hasta de Golpa del Tour. Sí, hasta las 8:30 por lo menos. De aquí no se mueve nadie. Exactamente. Volvemos enseguida. Por crear una marca de pádel en plena crisis. Por querer tener a los mejores jugadores, las mejores tecnologías, las mejores palas. Bien pensado, quizás sí que estamos un poco locos. Esos son los números de la segunda manga. Dato curioso, no han conseguido generar ni una sola bola de rotura sí. Pablo Lima y Agus Tapia. No lo tenía en mente, pero sí que es verdad que ahora refrescando un poco gracias a la plantilla esta, no recuerdo haber tenido alguna pelota de... Sí, es verdad que jugaron mejor. Vela y Sanjo, es mejor que apareció un Sanjo un poco más decisivo, cambiando los ritmos. Sacando a Lima de su posición, haciéndolo jugar algo más incómodo. Y se notó, porque fueron dominadores en esta manga. Y ahora en el tercero, Lalo, ¿qué pasa? ¿Qué hay en el tercero? Nervios, emoción, intriga y mucho pádel. Sí. Estamos intentando tirar la caña ahí, a ver si el oráculo del Alcarri. Sí, sí, pescamos algo, ¿no? Claro, nos tira un cable. Algún detalle de banco. Nos da algo del banquillo, aunque no hagas pronóstico. ¿Sabes lo que pasa? Que... Ah, bueno, sin pronóstico, sí, claro. Claro, sin claro. Pronóstico, sí. Que nos cuentes qué ha pasado en el banquillo, básicamente. Realmente este paso por banquillos, en el lado que me pilla más cerca, en el que tengo aquí al lado, que es el de Sanjo y Vela con Miguel Seorili, la conversación ha sido todo el rato del entrenador con Sanjo Gutiérrez, porque Fernando Belasteguín aprovechó para ir al baño, para cambiarse la camiseta, que la tenía empapada de sudor, para estar más cómodo en este tercer set. Y Sanjo y Miguel Seorili tenían una...
conversación distendida, estaban tranquilos, habían levantado ese primer set en contra y estaban viendo cómo hablaban de que obliguen a seguir precipitándose a Agustín Tapia y que siga Sancho suelto como está y entrando en juego como lo está haciendo. Qué globazo de Tapia, bote pronto sobre Fernando Velasteguín. Viene Pablo Lima, la salida de pared. Ahí engañó a Fernando Velasteguín, se la pone en los pies. Uy, Tapia, pelota. Sale de la emboscada. Vela, se cruza Tapia. Otra vez Tapia, Velasteguín, Sancho. Pega Tapia esa bola. Madre mía, qué bote pronto aquí todo encima. Fernando Velasteguín, lo que están defendiendo en este punto. Vela. Tapia. El rally es infernal. Se cruza Lima. Repite. Qué bueno, Fernando, che. Velasteguín sobre Pablo Lima. Qué punto bueno. Monumental. Qué bueno, qué bueno. Lo que limpia la jugada Velasteguín con el sobrepique cada vez que Tapia le esmasea sobre los pies es algo de tener en cuenta porque, insisto, hay jugadores estrella en el World Padel Tour y también creo que hay golpes estrella. El sobrepique de revés de Velasteguín es uno de ellos. Ahí está Pablo Lima, Vela, Lima. Y ¡qué la bueno! Sale fuera por cuatro. Buen contraataque de Pablo. Mirando a Sancho porque en un primer momento le dijo tranquilo que no sale. Yo me se lo quedo mirando como diciendo, bueno, lo mismo, un poco sí. Y está guardada en la retina porque hasta mismo Pablo se pide muchas veces hacer algo más en el contraataque. Y acá hizo un contraataque muy bueno. Lima, chancletazo de Pablo Lima. Llega tarde Fernando Velasteguín, 30-15. Bueno, vamos a ver cómo encaja en el golpe después de haber cedido el segundo set. Lima y Tapia, queremos a los cuatro al máximo nivel para seguir disfrutando, sí, de un partido antológico. Aquí en vivo. Tapia, Vela, llegó Tapia, un poquito tarde, Sancho, 40-15. Bien Tapia. Qué bien la chiquita de Agustín Tapia, sí. Sí, 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 porque no tenía nada de margen. Si la chiquita le flotaba un poquito más, estaba Sancho corriendo hacia adelante. Ahí Sancho cerca de la red. Lima. Lima. La bola sale por tres. Buenísimo. ¡Qué bolón! Buenísimo. De Pablo José Lima. Ah, estamos viendo un partido fantástico, Lalo. 1-0. Fantástico. El nivel requerido para hacer un juego es descomunal, ya lo están viendo. Independientemente de quién sea el ganador de esta batalla, el nivel de los cuatro es muy bueno. ¿Tiempo de partido, Darío Magro? Y Agus Tapia. Sí, 1:35:05, 6, 7, ahora... Gracias, Dani, gracias. Mega crack. Está yendo todo muy rápido, ¿eh? Sí, os decía además que tenía prisa, sigue teniendo prisa Agustín Tapia. Ya conocemos a Sancho Gutiérrez, que eso es habitual en él, que en el cambio del primero nunca va al banquillo, pasa directamente al cambio de lado. Y ahora Tapia ha hecho lo mismo, se ha quedado ya directamente para restar, para seguir jugando. Como decía al principio Seba Nerone, sigue con mucha prisa Agustín Tapia. Claro. Tapia de contra, viene Sancho Gutiérrez, segundo juego, sí, marcha Sancho. Ay, mira, que sacó Lima. Tapia sobre Velasteguín. Y ahora aceleró Tapia. No está fluido. No, pero Tapia. Le tiró un globo bajo Velasteguín. No le dio mucha altura. Eso es de lo que imposibilitan que Tapia se meta por debajo de la pelota para darle esa rosquita. Y la víbora se le quedó en la red. 15-0. Sancho, Lima. Velasteguín con autoridad. No llega muy Tapia. Bien. Muy bien, Vela. Muy bien. 30-0. Acá en el duelo paralelo entre Velasteguín y Lima, chancletazo va y chancletazo viene, ¿no? Exacto. Sancho. Lo frena Pablo Lima. ¡Vela! ¡La hace volver! Modo jefe on. Ya falta que alguna marca de pala saque un modelo que se llame chancleta. Si llega a llamar chancleta. ¿Te imaginas? ¿Y de todo esto cuánto vemos nosotros? No, nada. No tenemos... Cero al cociente y bajo la cifra siguiente, ¿no? Bien. No llega esa pelota, otro más. De Fernando Velasteguín en blanco. Triple ración de chancleta, sí, tienes en este juego. Correcto. 1-1. Ahora que viene el verano, ¿viste? Puedes utilizarla. Exacto. La puedes ir renovando. Se rindió el señor. ¿No?
Bueno. Fernando Velasteguín ahora sorprendiendo a Pablo Lima. Estaba un poquito parado de pies ahí Lima. No, pero fue rápida, ¿eh?, la pelota de Vela. 0-15. Sirve a Gustapia. Sanjo. Tapia. Con todo Tapia. Va a llegar Vela, la saca fuera por 4. Sí. Fernando Velasteguín. 0-30. Problemas ahora, ¿eh? Sí. Está pasando las cosas. Está proponiendo Tapia que las cosas pasen muy rápido y no sé hasta qué punto le está conviniendo. Tapia, fuera por 3. Oye, buenísima. Qué bola más difícil. Pelotón. 15-30. Se marcha el globo de Fernando Velasteguín. 30 iguales. Nivelan la balanza de momento en el tanteo parcial de este tercer juego. Continúa el servicio Agustín Tapia. Preparado para el resto Sanjo Gutiérrez. Tapia. Sanjo. Tapia. Buena. Qué bolón. Tapia desde ahí. Se la juega Tapia. Llega Fernando Velasteguín y la manda fuera por 4. Está sufriendo mucho ahí Agustín Tapia. Está alternando acierto y error. Y son 2 de break para Fernando Velasteguín y Sanjo Gutiérrez. Y aparte ahí Vela contraataca muy bien. Sí, pero no sé, Seba, hasta qué punto o su compañero o Horacio Álvarez Clemente tendrían que a lo mejor calmar un poco y decirle que elija mejor, porque yo creo que van 7, 8 o más intentos de golpeo a Agustín Tapia que se lo caza a la vuelta o Sanjo o Vela. Lo que pasa es que si juega un tiro más lento, le pasa esto, ¿ves? Se le mete Velasteguín de contraataque, porque le anticipa muy bien con el revés. Son 2 bolas de break. Mira. Llegó Lima. Sanjo. Tapia. Lima. A la reja Lima. La saca Sanjo. La anestesa Tapia. Se le marcha Lima. Se le marcha Lima. Se le marcha Lima. Pegó esa bola mordida. Llega el break para Sanjo y para Vela. Quiebran y se ponen al frente. Se calienta el partido en el tercero. ¿Cómo está el patio, Nenone? ¿Cómo está el patio? Terrible. Bits. You don't need to drive, you don't need it to live, just to feel you're alive. Cupra Formentor, híbrido enchufable. Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Seguiremos trabajando exactamente igual, como lo hemos hecho siempre. Seguiremos haciendo lo mismo que nos convirtió en la gastronomía más respetada del mundo. Para que flipes. Porque esto no es solo nuestro medio de vida. Toda una vida me estaría contigo. En Adeslas llevamos toda una vida a tu lado. Y ahora más que nunca seguiremos ayudando a que te cuides. Porque lo importante es saber lo que es importante. Adeslas. Ahí tienen a esos jugadores de revés, Agustín Tapia y Fernando Velasteguín. Y recibiendo atención en el gemelo sí. Por parte de Óscar Cloquel, Fernando Velasteguín, Dari. Sí,
Efectivamente, justo cuando salían de pista avisaba Fernando Belasteguín al juez árbitro que necesitaba asistencia de fisio. Está Óscar tratando el gemelo izquierdo de Fernando Belasteguín. Además, era claro y meridiano Fernando Belasteguín. Le decía tanto al juez árbitro como a Óscar Cloquel, al fisio, tirón en el gemelo. O sea que ha sentido ahí ese tirón, ese calambre. Fernando Belasteguín está intentando relajar la zona a Óscar Cloquel. De todas maneras, ahora le preguntaremos al fisio oficial de Wolpa del Tour para que nos confirme exactamente el alcance de esa dolencia de Fernando Belasteguín, pero ya os puedo decir que el propio Vela le guiñaba el ojo a su compañero, le decía que estaba bien, que simplemente que había notado una pequeña molestia, pero para prevenir y para antes de que fuera a más, que viniera Óscar, que le tratara y que incluso si hiciera falta que le pusiera un pequeño vendaje para sujetar la zona, pues mejor, más vale prevenir. Pero vamos, Vela estaba tranquilo y estaba diciendo que sin problemas. Bueno, buenas noticias. Si todo es preventivo. Bien y mucho de la intensidad a la que claro se está que negociando sí cada punto. Sí. De los lances que requiere llevarse cada juego en este partido de poder a poder. Y más, como venimos comentando, que el partido tiene poco parón. El partido va un punto atrás del otro, es una seguidilla de puntos. Así lo está proponiendo sobre todo Agustín Tapia. Y bueno, Vela se está adaptando de la mejor manera que puede al ritmo propuesto tanto por Tapia como por Lima. Por cierto, 465. 1000 suscriptores. Ah. Estamos en 464, 465. Pensé que me ibas a decir que es el precio de algo. Somos 1000 más así de repente. Vamos, todavía. Yo no me he dado ni cuenta cuando han entrado toda esta gente aquí, de repente 1000 más. Mil más durante la publi solo. Correcto. pero, eso que estábamos en la publi. ¿Sabes qué es lo mejor? Que aquí cabe muchísima más gente. Te iba a decir que el último cierre la puerta, pero que no haya uno. Que no cierre la puerta, claro. Que la deje abierta, que ya vamos entrando. Al fondo hay sitio. Sí, sí. Canal oficial de YouTube de World Padel Tour. Qué previsor, qué bien Oscar Cloquet, que también le pone un vendaje blanco, así le hace juego. Lo que es ser un profesional. Un profesional. Vendaje blanco, así le hace juego con la indumentaria. Va fantástico. Estirando esa zona del quemero, Fernando Velázquez. Vamos a hablar con Oscar Cloquet. Sí, dale. Vamos a hablarlo precisamente con Oscar Cloquet, que todavía está recuperando el aliento porque vamos, ha tenido que hacerle un vendaje express y a toda leche. Oscar, ¿cómo haces ese vendaje en 3 minutos, en menos de 3 minutos? Cuéntanos qué tal está Fernando. ¿Qué tal, Darío? Bueno, notaba una pequeña molestia en la zona de gemelo externo y nada, primero hemos soltado un poquito y luego hemos hecho un compresivo para que esté más seguro. Él cuando salía decía, tirón en el gemelo, tirón en el gemelo, me ha pegado un tirón en el gemelo. Sí, ha sido ¡Vamos! Una sobrecarga de algún gesto que haya hecho, también del partido, que son puntos largos y bueno, se le ha sobrecargado esa zona. Bueno, nos quedamos tranquilos entonces. Sí, de momento todos tranquilos. Muchas gracias, Oscar. Gran jugador de pádel también, nuestro oficio. Oscar Cloquet, ¿no? Sí. Como jugador de pádel, te aseguro. ¿Y si Oscar se lesiona jugando un partido, se llama a sí mismo? No lo puedo llamar al tío, igual, bueno, tranquilo. Ah, claro. Pero no se puede autoinvocar, ¿no? No, pero yo tengo... Yo a pista. No, yo a pista no. Como jugador de pádel, es un gran oficio. Mira lo que te digo. Ahí queda el dato. 15-0. Vela. Llega Agustapia. Sancho Gutiérrez. Lima. Qué bola. Cruzado Fernando Belasteguín. La contra de Tapia. Llega Sancho Gutiérrez. La bola no va a salir. Uy, Tapia. Pegadito a la reja. Tapia bueno. No se la puede quitar de encima. Se la buscó bien al cuerpo. Sí. Y Fernando Belasteguín. 30-0. Bien, están atentos los dos, tanto Lima como Tapia. Lima para hacer la cobertura, Tapia para salir. Bueno, 40-0. 40-0. A un paso de ponerle cimientos a esa renta de un quiebre que tienen a su favor en este tercer y definitivo set. Sirve Fernando Belasteguín. Básicamente quería ver cómo volvía Vela después de ese pedido de fisio. ¡Qué bolón de Sancho Gutiérrez! Y cómo la ha sacado de ahí
Pablo Lima, vela al rincón, nada puede hacer Agus Tapia. Esto está 3-1. Bueno. Sigue estirando ahí el gemelo cada vez que puede ver. ¿Cómo está estirando? Sí. El problema de esa zona de gemelos. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? El problema, perdón Darío, ¿eh? El problema de esa zona de gemelo es que el pádel tiene muchos arranques y frenadas en distancias muy cortas, entonces se requiere mucho el gemelo, que es un músculo esencial para arrancar, ¿no? Sancho. Pues es verdad, chicos, que él ha salido tranquilizando a su equipo y demás, pero yo le veo bastante limitado, ¿eh? Le veo cojeando bastante a Fernando Blasteguín. Esperemos que sea cuestión del momento y que no se quiera forzar demasiado esa pierna, pero le veo bastante evitando pisar, evitando salir con esa pierna. Vamos a ver si todo va bien para el genio argentino. Bueno, no sería la primera vez que le vemos acabar un partido y ganar un partido cojo. Además, sí. Corrígeme, Lalo, que tú tienes mejor memoria que yo, pero puede que fuera también en tierras gallegas. Sí, fue en Vigo el año pasado, de 2019, perdón. Sí, sí. ¿30-0? Al cojo le dicen Rengo en Argentina. Pero se entiende lo que es un cojo, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, sí. Pues vete a Almería y di Rengo, a ver qué entiendes. Tapia. No. Se le marcha a Tapia. Muy intermitente Tapia. Sí. Muy intermitente. ¿Vos sabés que antes, cuando lo estaban atendiendo a Blasteguín, que pusieron las estadísticas y las comparativas entre reveses, a mí lo que me sorprendió es la poca efectividad que tiene en el remate. Llevaba en su momento 8 de 26, que para un jugador como Tapia, que con el smash marca tanta diferencia, me parecía un porcentaje muy bajo. 30-15, sirve Pablo Lima, resto de Fernando Blasteguín, Sancho Gutiérrez, Lima, ahí viene Vela, la bola pasa llorando de Pablo Lima, Sancho, Tapia con todo. Sigo. Llega Fernando Blasteguín, Tapia que la salva. Uy, Lima. Tampoco llega ahí Fernando Blasteguín, castiga Lima, 40-15. Ahí se ha notado que está un poco mermado Fernando Blasteguín. Sí, pero le pide perdón Sancho porque es como que lo dejó expuesto, ¿no? Sabe, con esta pelota, que es una pelota neutra al medio, la lee bien Lima y lo castiga. Sirve Lima. Dejada de Pablo Lima, sobre Vela, Tapia, qué buena bien, Tapia, qué bien Tapia para cerrar el quinto. Esto está 3-2, entramos en un tramo decisivo del partido, enseguida estamos de vuelta. Corte Inglés Plus. Tus pedidos en 2 horas o cuando tú quieras, por solo 19,90 euros al año. Tu vida nos pide más. Aquí estamos de vuelta. En Vigo,
con Fernando Velasteguín y Sanjo Gutiérrez. Breca arriba. 3-2, tercer set. Dígalo. Dime, Dani. Nos seguimos, es verdad que ahora podréis seguir viendo que sigue estirando esa zona a vela, pero nos seguimos fiando de su palabra, ha vuelto a ser. De hecho, ha rechazado incluso la posibilidad de que Óscar Cloquel le volviera a asistir o volviera a reforzar ese vendaje. Le dice que bien, que está igual que antes, que sintió ese tirón, pero que nada más. Así que bueno, las muestras que veíamos ahí como de medio cojera en el anterior juego, parece que no revisten mayor importancia, por lo menos eso dice Fernando Velasteguín. Bueno, si él lo dice, que es el que lo siente realmente, correcto, no vamos a desconfiar de su palabra. 0-15, sexto juego en marcha, sirve Sanjo Gutiérrez. Tapia, llega Pablo Lima, la contra de Lima, aparece Sanjo. Ahí no la puede controlar Pablo Lima. 15 iguales. Esa se le marcha a Pablo Lima. 30-15. Se lo recrimina a Pablo porque había hecho lo más difícil. Había solventado con buen tino las dos voleas de vela. Y termina fallando la derecha. Tienen que tratar de hacerle, si pueden, ¿no?, el punto un poquito más largo. Un poquito más largo. Lima. Llega Vela. Lima, Sanjo, cerca de la red. Se la quiere quitar con ese globo Pablo Lima. 40-15 en el marcador. Aparece Agust Tapia. Sanjo. Efecto diabólico a la bola, no, de Sanjo Gutiérrez. Ahora se le va a marchar al intento por el paralelo al, sí, puntano. 40-30. Este punto, de más está decir que es no importante. ¿Quién va más allá de importante? Decime algo. Importantísimo. Importantísimo. Súper importante. Súper importante. Muy bien. Vamos buscando. Mogollón de importante. Tela de importante. Súper, súper califragilístico. Requete importante. En Madrid sería mazo de importante. Mazo de importante. Lima. Qué buena. Lima, qué buena de cara de Fernando Velasteguín. Qué buena. Qué inteligencia, qué astuto. Qué bueno. Cambio de ritmo, lo están utilizando mucho. ¿Qué es lo que decía siempre el Chavo del Ocho? No contaban con mi astucia. Claro. El que más lo venía utilizando ese recurso era Sanjo, ahora se sumó Vela. No. Se le marchó. Esa bola se le marchó a Gustavo, a 0-15. Termina de encontrar con una sensación de estar bien el partido. Por eso está irregular. Pero, ojo, porque con un jugador nada. Así de volcánico. Tiene mucho. Mientras mucho. Esté el partido abierto. Y viva la posibilidad de pelear. Puede pasar cualquier cosa. Correcto. 15 iguales. Aparte que la distancia no es tanta, es en un el break. Marcador. Es un break. Dos. Primer tocó servicio. Sanjo. Se queda esa bola de Agust Tapia en la red. 15-30. El público que bate palmas porque quiere más combate, más pelea. Ahora también anima a Pablo Lima, a su compañero. Se toma, sí, esa pequeña pausa. Y sí, porque en el devenir de este juego pueden pasar muchas cosas. Qué bien, Tapia. Sanjo. Lima, la reja. Buenísimo. Bien, Pablo Lima. Muy bien, Pablo Lima. Sí, porque cada vez que encontró ese tiro hizo mucho daño. Se nota la progresión de Lima en el torneo. Lima está jugando un nivel alto, encuentra mejores sensaciones. Sanjo, globo sobre Lima. Lima en paralelo, aparece Vela. Sanjo. Intenta Lima con mucha fuerza. Se quería meter. Agust Tapia. Buen globo de Sanjo Gutiérrez. Lima, Sanjo se la juega desde ahí. Bien, Lima otra vez.
Se marcha el globo de Pablo Lima. Son dos de break. Dos de aquí break. Hay medio billete a la final. Y tres cuartos también. ¿Y cómo partimos tres cuartos? 750 gramos. Vale. Un pedazo grande. Vale. Lima. Sancho. Se cruza Tapia. Esa se le marcha a Fernando Verástegui. Punto de oro. Punto de oro. ¿Quién lo pide? Sancho, ¿no? Lo quiere Sancho. Sancho de nuevo. Sancho Gutiérrez al resto. Uy, qué buena. ¡Madre mía, señoras y señores! ¡Lo vuelven a hacer! Quiebran en el séptimo y a vuelta de pausa. Ahora sí, la última para la publicidad del partido. Qué personalidad, ¿no? Qué barbaridad. Digo. Abracadabra. Estamos de vuelta con Vela y Sancho sacando para meterse a la final. Casi nada la falta. Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Seguiremos trabajando exactamente igual, como lo hemos hecho siempre. Seguiremos haciendo lo mismo que nos convirtió en la gastronomía más respetada del mundo. Para que flipes. Porque esto no es solo nuestro medio de vida. Es nuestra manera de vivir. Volvemos en directo. Desde esta pista central del Cupra Vigo Open. Con Fernando Verástegui y Sancho Gutiérrez. No sé si, claro, sí. No sé si llegasteis a ver antes de marcharnos a Publi cómo celebró Sancho Gutiérrez ese punto. Sí. Porque lo que decíais antes de si era tres, prácticamente tres cuartos de partido o si era importante ese punto, el que más lo sabía era Sancho Gutiérrez. Salió gritando, pero gritando como si no hubiera mañana, ¿eh? Lo tenía y en claro. Este caso sí que lo va a ver porque... Eso es, en este caso sí que lo va a ver porque para ellos se acerca la gran final. Salió gritando, estuvo varios segundos gritando hasta que llegó Vela, le fue cómplice con una sonrisa, le dio un golpecito en la gorra y ya se relajaron los dos. Claro, pero lo tenía claro porque si encima el compañero está con una molestia en el gemelo y está haciendo un esfuerzo por jugar y por sostenerse en el partido, lo pidió, por eso dije que personalidad, lo pidió con autoridad y lo salió a jugar con la misma autoridad que lo pidió. Sacan para ganar el partido Sancho Gutiérrez y Fernando Verásteguin. Por el suelo Tapia, viene Vela, la revienta el jefe. 15-0. Dos horas de partido ya. De partido no, perdón. De partidazo. Partidazo, Que vuela fuego pues cara a Gustapia. Y sigue prendido Sancho Gutiérrez, se golpea ahora el pecho con ese por tres que acaba de conseguir, aunque luego lo terminó definiendo Fernando Verásteguin, sabe que esa jugada fue clave. Acaba de Vela. Y ahora se queda la bola de Pablo Lima, 30-0, no le sale nada ahora, ni a Lima ni a Tapia. Hay un... Se les apagó la luz. ¿Viste? A dos pasos de la final. A dos pasos de pelear por el título mañana. Y fíjate que esa jugada, Seba, le propusieron un globo a Vela, tuvo que correr hacia atrás, luego una dejada, tuvo que correr hacia adelante. O sea que estaban intentando que, a ver si es verdad que ese gemelo está bien o mal, pero respondió a las mismas maravillas. Fernando Verásteguin. Sancho Gutiérrez en la salida de pared, se cruza Tapia. Tapia se juega el lanzamiento ahí. Vela, otra vez Tapia, va a llegar Vela, va a llegar Vela, va a llegar el boss, sí. El jefe. Les tiene comida la moral. El que manda. Fernando Verásteguin. Les comió la moral. Y saltando con la derecha, saltando solo con la derecha.
Cuatro bolas de partido. La leyenda de Peguajó al servicio. Ahí viene Vela. Para meterse en la final y pelear mañana por el título ante Paquito Navarro y Martín Tineno. Se queda esa pelota de Agustín Tapia. Juego, set y partido para Fernando Velasteguín y Sanjo Gutiérrez, que ganan 4-6, 6-4 y 6-2 para pelear mañana ante Martín Tineno y Paquito Navarro. ¿Qué partido nos han regalado los cuatro? La ovación es para los cuatro y la felicitación efusiva para los ya flamantes finalistas de torneo. Vuelven Vela y Sancho a la final. Yo la verdad que deseo que se pueda recuperar bien, porque quiero ver este enfrentamiento, el enfrentamiento de mañana entre las dos parejas propuestas. Jugaron un partido también igual que el de ayer, de menos a más. Se terminaron imponiendo. Y la labor de Sancho también fue muy, muy, muy importante. Los números globales del partido los van a ver sobreimpresionados. Más de dos horas de batalla que han terminado con el triunfo de Fernando Velasteguín y de Sancho Gutiérrez, que mañana van a estar peleando de nuevo por su segundo título esta temporada, después de conquistar el disputado en el torneo inaugural en Madrid. Si ven los números globales, la cantidad de pelotas de break que generaron y que hicieron, habla a las claras quiénes fueron los que más dominaron el partido. Pausa y escuchamos a Fernando Velasteguín y a Sancho Gutiérrez. We don't need too much to live. We don't need to share stories or make art or place bids. You don't need to drive. You don't need it to live. Just to feel you're alive. Cupra Formentor, híbrido enchufable. Toda una vida me estaría contigo. En Adeslas llevamos toda una vida a tu lado. Y ahora más que nunca seguiremos ayudando a que te cuides. Porque lo importante es saber lo que es importante. Adeslas. Pues rápidamente vamos al micrófono inalámbrico de Nacho Palencia, que está ya con los ganadores de este partido, el último de semifinales. Yo creo que estamos en disposición ya de hablar con Fernando Velasteguín y con Sancho Gutiérrez. Mira, ahí se van a colocar ya puestecitos en el fotocall. Y cuando quieras, Darío Magro, adelante con Fernando Velasteguín y con Sancho Gutiérrez. Cuando quieras. Bueno, pues después de una auténtica batalla frente a Pablo Lima y Agustín Tapia, Sancho Gutiérrez y Fernando Velasteguín se acaban de colar en una nueva final para ellos. La primera pregunta, la que más nos importa a todos, es cómo te encuentras, Fernando, con ese problema en el gemelo, porque te necesitamos a tope para la gran final de mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Sí, gracias. En el juego del 0-0, en una que caigo y arranco, siento como que se me contractura, no sé, yo no creo que sea nada grave, nada roto, pero siento una molestia nivel 3-4, pero bueno, ahí con el trabajo de Oscar me puso la venda y pude terminar jugando, hice un par de saltos más, hice un sprint en el último juego, así que espero que no sea nada más que una contractura fuerte. Ahora me lo voy a tratar con los fisios de World Padel Tour y espero mañana poder estar en condiciones de tirarme de cabeza como lo he hecho siempre. Enhorabuena a Fernando Velasteguín, que nos tranquiliza con sus palabras en cuanto a ese gemelo maltrecho. Sancho, comentaba también Vela en otros torneos cuando hablábamos que, bueno, sois dos jugadores veteranos, pero que vais a seguir peleando, que vais a seguir tirándose por todas las bolas para muestra este partido, ¿no? Para ganaros, ya sean jóvenes, veteranos, van a tener que sufrir mucho también. Sí, buenas tardes a todos. Gracias por venir otra vez. Sí, nosotros somos veteranos, sumamos un montón de años juntos, pero yo creo que estamos bien físicamente, nos cuidamos al máximo, intentamos estar totalmente preparados para esto, ¿no? Para batallas, porque sabemos que este año, desde primera ronda hasta una posible final como mañana,
no hay un partido fácil. Entonces nos cuidamos al límite, hoy creo que se demuestra, terminamos los dos bien, él con una venda en el gemelo, pero sigue corriendo, no es una cuestión de cansancio físico. Yo la verdad que cada día me encuentro mejor y como pareja creo que estamos todos los días mejorando un poquito. Evidentemente tenemos todavía un montón por mejorar. Teníamos hoy una gran pareja adelante con el futuro, esperemos, por mi bandera, el futuro de la Argentina, que es Agustín Tapia, y como ya lo conocen todos, Pablo Lima. Así que tuvimos que dejar todo y creo que nos vamos contentos porque acabamos de dejar en el camino una de las parejas que va a ser candidato a todo este año. Enhorabuena, Sancho Gutiérrez, Fernando Velasteguín, como dices, mejorando poquito a poquito. Mañana lo harán un pasito más en una nueva final. Por crear una marca de pádel en plena crisis, por querer tener a los mejores jugadores, las mejores tecnologías, las mejores palas. Bien pensado, quizás sí que estamos un poco locos. Bueno, señoras y señores, ponemos punto y final a esta jornada de retransmisión aquí en Vigo. No sin antes, como siempre, dar las gracias encarecida y exclusivamente a nuestro mega crack, al número uno, que es Esteban Herones. ¡Sevita! Gracias, Lalo. Una vez más, mañana más, ¿no? ¡Hombre! Acá 10 menos cuarto. 10 de la mañana, alta. Hora española. Sí. Desde las 10 menos cuarto estamos ya enchufados a tope. Sí. 10 de la mañana. Primero con la final femenina y después a continuación la masculina. Perfecto. Hay que ponerle el broche esta semana en Vigo. Buenísima semana. No va a ser todo Nacho Palencia, parisquería. No. Hay que disfrutar. Pulpo, vi mucho de corazón, pulpo, ¿eh? De corazón. Tanto de parte de Seba Nerone como de un servidor. Gracias por estar ahí, por apoyar, por los mensajes, por animar, por suscribirse al canal, por seguirnos en las redes sociales. Las muestras de cariño. Por las muestras de cariño, por ver el streaming. Todo esto, todo lo que hacen los jugadores, lo que hace el personal que trabaja en el circuito, los que les contamos, todo no tiene ningún sentido si ustedes no están al otro lado. Háganme caso. Exacto. Así que gracias por estar ahí. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Que tengan una noche magnífica. Hasta luego. Chao, chao. Siguen siendo el principal reclamo para el turismo. Un amplio abanico de ecosistemas, más de 600 especies de flora y 49 de aves nidificantes, un paisaje subacuático único y la mejor playa del mundo hacen de CIES las candidatas ideales para convertirse en patrimonio de la humanidad. Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Seguiremos trabajando exactamente igual, como lo hemos hecho siempre. Seguiremos haciendo lo mismo que nos convirtió en la gastronomía más respetada del mundo. Para que flipes. Porque esto no es solo nuestro medio de vida. Es nuestra manera de vivir. Toda una vida me estaría contigo. No. En Adeslas llevamos toda una vida a tu lado. Y ahora más que nunca seguiremos ayudando a que te cuides. Porque lo importante es saber lo que es importante. Adeslas. Estrella Damm, Cupra, Adeslas.
patrocinadores oficiales de World Padel Tour.